Egunon guztioi. Ongi etorriak izan zaitezte udalbatza honetara, ezoiko deialdi badugu gaur, konfidantza galdea eztabaidatzeko eta berarekin batera lotuta dagoen 2017ko aurrekontua. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidas a este pleno extraordinario en el que debatimos la cuestión de confianza vinculada al presupuesto del 2017. La mecánica ya la conocen, porque así ha sido definida en la Junta de Portavoces. Por lo tanto, si les parece, iniciamos el pleno. Señores y señoras concejales, muy buenos días. Inicio esta sesión plenaria en la que me someto a una cuestión de confianza vinculada al presupuesto, con el convencimiento de que en estos momentos es lo mejor para Vitoria-Gasteiz y para todas las personas que aquí vivimos. Vitoria-Gasteiz se merece mucho más que una prórroga presupuestaria, que, por cálculos electorales, paraliza gran parte de los proyectos de ciudad reclamados desde hace tiempo por la ciudadanía. Las y los gasteiztarras no nos eligieron para que perdamos el tiempo en debates estériles en esta Cámara. La ciudadanía nos exige acuerdos. Nos exige que dejemos al margen nuestras diferencias políticas y que trabajemos pensando única y exclusivamente en nuestra ciudad. Vitoria-Gasteiz lleva muchos años mostrando su hartazgo y su hastío por el juego irresponsable que en demasiadas ocasiones, por unos y por otros, impera en esta sala de plenos que en estos momentos encontramos. Yo no estoy dispuesto a seguir esta dinámica. Convencido de que la política se puede y se debe hacer de otra manera y de que la política debe servir para resolver los problemas de la sociedad, no para generarlos. Por eso apelo a esta cuestión de confianza vinculada a los presupuestos del 2017, pensando única y exclusivamente en Vitoria-Gasteiz y en todas las personas que aquí vivimos. Hace ya más de dos meses que presentamos el proyecto de presupuestos para 2017. Hace ya más de dos meses de la presentación del proyecto. Una propuesta que, como antes, ahora también, está abierta a las aportaciones de los colectivos sociales y de los grupos políticos que compartan el anhelo de construir una Gasteiz mejor. El proyecto de presupuesto responde al nuevo modelo de ciudad que defendemos para Vitoria-Gasteiz y por el que trabajamos con pasión, con dedicación y con determinación, con muchas dosis de escucha y de humildad, con mano tendida al resto de grupos que compartimos en lo fundamental la nueva Victoria, la Gasteiz berria. Una Gasteiz alejada del individualismo, del egoísmo, de los prejuicios al diferente, de la insensibilidad humana, de la intolerancia, la intransigencia y del conflicto social que proponía el anterior gobierno municipal. Por el contrario, con este proyecto de presupuesto reforzamos la Gasteiz moderna, abierta, plural, diversa, tolerante, sensible a los problemas humanos, participativa y transparente, sostenible, inteligente y que apuesta por la convivencia en diversidad. Una ciudad para la gente, donde la igualdad y la libertad sean principios rectores de nuestro trabajo diario. Como ya conocen, son tres los retos que la ciudad afronta durante esta legislatura. Los he ido explicando desde el primer debate del Estado de la Ciudad, allí por el mes de octubre del 2015, y que conforman también el plan o proyecto estratégico para esta legislatura 2015-2019. El primero de los retos es consolidar la convivencia en diversidad y garantizar la calidad de vida de todas las personas que aquí vivimos, sin excepciones. El segundo de los retos es superar la crisis económica y generar empleo de calidad. Y el tercero de los retos es modernizar y transformar Vitoria-Gasteiz, tanto desde un punto de vista social como físico. Y el proyecto de presupuesto que hoy someto a su confianza viene claramente definido por estos tres grandes retos. Dakizuen bezala, hiru dira legealdi honetan hiri honek dituen erronkak. Aniztasunean oinarritutako bizikidetza sendotu, herritarren bizikalitatea eta ongizatea bermatuz. Bigarrena,
ekonomia sustapenaren bitartez, kalitatezko enplegu egonkorra sortu. Eta hirugarrena, Gasteiz modernizatu ikuspuntu sozialetik eta fisikotik. Eta gaurkoan, zuen konfiantzaren menpe jartzen dudan aurrekontu proiektuak, hiru helburu nagusi hoiek lortzeko ekiminak jasotzen ditu. Nuestra ciudad tiene que ser ejemplo de convivencia en diversidad, abandonando mensajes irresponsables con claros tintes xenófobos y racistas, cargados de grandes dosis de hostilidad. La ciudad de este siglo y las ciudades de este siglo son diversas. En ellas coinciden personas de muchos colores, religiones y culturas. En la nuestra residen personas de 132 países de los 195 que hay oficialmente reconocidos. Es decir, en Vitoria-Gasteiz tenemos representantes de las dos terceras partes de los países reconocidos oficialmente en todo el planeta. Es una magnífica oportunidad. La presión migratoria no es muy alta. De los 246.000 habitantes aproximadamente que cuenta nuestro municipio, el 8,9% son de nacionalidad extranjera. Pero la diversidad de procedencias, como ven, es muy significativa. Por eso nuestro desafío es gestionar esa diversidad desde la convivencia. Gestionar bien esa diversidad. Frente a las opciones de hacerlo desde la hostilidad, yo abogo por hacerlo desde la convivencia. Y para ello es preciso interacción, cooperación, aprendizaje mutuo, reciprocidad y, sobre todo, vínculos. Tenemos que establecer vínculos los unos con los otros. En definitiva, reconocimiento mutuo y respeto. Quiero que Vitoria-Gasteiz sea una ciudad referente a nivel internacional de la convivencia en diversidad. Una ciudad moderna y plural, solidaria y abierta. En este sentido, el presupuesto para este ejercicio recoge una partida muy importante para poner en marcha el primer plan de convivencia y diversidad de Vitoria-Gasteiz, plan que, con una prórroga presupuestaria, desaparecería. Este plan contempla tres actuaciones: la paz y derechos humanos, la interculturalidad y la diversidad funcional. Y estos tres ámbitos de actuación han sido trabajados durante el 2016 por más de 40 organizaciones que han participado en su definición. Además, el presupuesto incorpora una convocatoria de ayudas a iniciativas en el campo de la promoción y defensa de los derechos humanos, una convocatoria innovadora que ya pusimos en marcha en 2016. El trabajo por la convivencia en diversidad y la solidaridad se complementa con más de 2 millones de euros destinados a la cooperación internacional, cumpliendo el plan director, así como la conversión de Vitoria-Gasteiz en una ciudad refugio, el desarrollo de un programa de sensibilización social en torno a las personas refugiadas y la convivencia intercultural, la adhesión de Vitoria-Gasteiz a la red vasca Antirrumores, la ampliación y refuerzo de la oferta de actividades extraescolares en los centros escolares en materia de convivencia y diversidad, y el desarrollo también de las conclusiones de la mesa de trabajo por la convivencia intercultural en el ámbito educativo. Todas estas iniciativas son prioritarias para nuestro Gobierno y están reflejadas de una u otra manera en el presupuesto 2017 que someto a su consideración. Garantizar la calidad de vida forma parte también de este primer gran reto que aborda Vitoria en esta legislatura y es uno de los principales objetivos de nuestro Gobierno, garantizar el bienestar de toda la ciudadanía sin excepción. Bienestar para todas las personas que residimos en Vitoria-Gasteiz. El Departamento de Políticas Sociales ve incrementado su presupuesto con respecto al ejercicio anterior en 8 millones de euros. 8 millones de euros más para las políticas sociales. Mejorando así no solo cuantitativa, sino también cualitativamente las acciones encaminadas a la protección social de los colectivos más vulnerables. Mención especial merece el acuerdo alcanzado con la Diputación Foral de Álava para el desarrollo del decreto de cartera de servicios sociales. Hacía años que no existía una colaboración así entre ambas instituciones en este campo. Hacía años que no existía un nivel de colaboración así. La pasada legislatura fue una pérdida de tiempo en este sentido, lo que nos ha obligado a apretar el acelerador para llegar a 2017 con el decreto de cartera de servicios sociales en marcha. El presupuesto recoge el tan ansiado desarrollo del decreto de cartera, con el que fortalecemos de forma significativa los servicios sociales prestados a la ciudadanía.
Y el mejor ejemplo lo encontramos con la aprobación del proyecto de ordenanzas de prestaciones económicas vinculadas al servicio. Es la primera vez en la historia de este ayuntamiento que vamos a aprobar una ordenanza con prestaciones económicas vinculadas al servicio, en función de la ley de dependencia, de tal manera que todas aquellas personas que se encuentran en situación de riesgo de dependencia o en dependencia grado 1 podrán, si no reciben un servicio municipal, recibir una prestación económica vinculado al mismo. La primera vez en la historia de este ayuntamiento. No se ha ofrecido nunca una cobertura similar en este campo. Por otro lado, también encontramos un elemento fundamental, y es que hemos aprobado también la modificación de la ordenanza reguladora de las prestaciones sociales económicas. Es una prestación destinada sobre todo a la lucha contra la pobreza. Vitoria-Gasteiz fue pionera en la lucha contra la pobreza en Euskadi. Su plan de trabajo del año 85 permitió posteriormente que Euskadi aprobara en el año 89 el primer plan de lucha contra la pobreza. Y sigue siendo un referente en esta materia y lo va a seguir siendo. Vitoria-Gasteiz destaca en el campo de la lucha contra la pobreza. Y en este caso hay que destacar la actualización de la ordenanza reguladora de las prestaciones sociales económicas aprobada recientemente en la Junta de Gobierno local y que se someterá a su debate y aprobación en la Comisión de Políticas Sociales. Una ordenanza que ustedes ya conocen porque fue presentada en el mes de diciembre. Ha habido un tiempo para las aportaciones de los grupos y también para su debate posterior. La ordenanza data del año 99 y, salvo para cuestiones puntuales, no había sido sometida a revisión nunca. Ahora, tras un gran trabajo técnico y de coordinación con el Departamento de Vivienda, con Lanbide, así como colegios de odontólogos y ópticos, Gasteiz contará, si Dios quiere, este año con una nueva ordenanza, ajustada a las nuevas situaciones de pobreza y necesidad, que simplifica los trámites burocráticos, que mejora la gestión y el control de las prestaciones y, sobre todo, da una respuesta más eficiente a las familias más vulnerables. La lucha contra la pobreza energética, la prevención contra desahucios o la creación de una prestación genérica que cubra las necesidades básicas son algunas de sus novedades. Mencionaba antes que la libertad y la igualdad deben ser los principios rectores de nuestro trabajo diario. En materia de igualdad, además de seguir trabajando para el desarrollo del cuarto plan de igualdad y de plantear la convocatoria de subvenciones en esta materia, este año queremos que sea el año de la puesta en marcha de la Casa de las Mujeres, de la Emakumeen Etxea. Desde el pasado mes de septiembre ya se trabaja en el Cargune de Igualdad en este proyecto, que tiene que convertirse en realidad este año, gracias también al presupuesto. La apuesta por la igualdad y por el respeto a colectivos LGTBI se ve reforzado con el acuerdo alcanzado con las formaciones de Irabazi y de Podemos, que esperemos pueda materializarse también cuanto antes. Todas estas políticas y muchas otras vinculadas al primer gran reto que tiene Vitoria-Gasteiz en los próximos años vienen reflejadas de una u otra manera en el presupuesto que hoy someto a su confianza. Hay otra cuestión que no la he traído, pero que la cuento, que es el segundo gran reto de esta legislatura. Es el reto de superar la crisis económica y también generar empleo de calidad. Creo que es uno de los principales retos que tiene Vitoria-Gasteiz en los próximos años. Empezamos la legislatura en una situación económica muy complicada, con un agujero económico de 68 millones de euros. Un agujero económico que lastraba la actuación municipal y que la va a seguir lastrando en los próximos años. Aún así, hemos sido capaces durante este primer año, hemos sido capaces de reducir ese agujero económico en 26 millones de euros. Hemos sido capaces de reducir el déficit en 26 millones de euros. Y también hemos sido capaces de reducir la deuda en 4 millones de euros. Bien, habrían servido esos 26 millones de euros para poder poner en marcha proyectos estratégicos y necesarios para Vitoria-Gasteiz. Desgraciadamente, los hemos tenido que utilizar para tapar el agujero económico que heredamos del anterior gobierno. También es cierto que durante este primer
año de legislatura hemos reducido la deuda en 4 millones. Y el presupuesto municipal para el 2017 prevé reducir el déficit en 6,6 millones de euros y la deuda en 5 millones de euros. Por lo tanto, partimos de una situación económica muy complicada en este ayuntamiento. Primero, por su incapacidad de generar ahorro neto. Eso no es imputable a un gobierno concreto. Eso es imputable a la marcha de este ayuntamiento durante tantos y tantos años. Pero, por otra parte, tenemos una situación coyuntural con un déficit de 68 millones de euros que lastra la actividad económica de este ayuntamiento. Y cuando en su día dijimos que no había dinero para el diésel de los autobuses, no era una exageración, era una realidad que marca un poco cuál es la situación económica que nos encontramos. Es cierto también que durante estos primeros 18 meses de legislatura se ha ido incrementando las personas que acceden al mercado de trabajo. Y esto es una muy buena noticia. Ahora tenemos que garantizar que esas personas que se incorporan al mercado de trabajo también puedan tener un empleo digno y estable. Y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es trabajar en ese sentido. En estos 18 primeros meses, aproximadamente 3.000 personas han dejado de estar en las listas del desempleo y más de 7.000 personas de Vitoria-Gasteiz se han incorporado a la Seguridad Social, están de alta en la Seguridad Social, más de 7.000 con respecto a hace 18 meses. Por lo tanto, si echamos la vista atrás, al mes de julio del 2015 nos encontramos con dos datos positivos. Hay 3.000 personas menos en desempleo y hay 7.000 personas más cotizando a la Seguridad Social. Pero tenemos que seguir trabajando en esa línea. Tenemos que seguir apostando por generar oportunidades de empleo y de empleo de calidad. Y en este sentido, también desde el propio presupuesto recoge iniciativas importantes para poner en marcha. Ahí está el plan de empleo verde del proyecto Basaldea, que cuenta con una aportación importante en esta en este año y en este ejercicio 2017. También hay otros proyectos en relación al empleo verde que entendemos que son importantes y que han sido también mejorados por las aportaciones de los grupos Irabas y Podemos. Tenemos que dar un apoyo claro a la industria, por cuanto que la industria es uno de los motores principales de nuestra economía, porque la industria genera empleos de calidad, porque la industria genera empleos estables y además permite generar empleos en otros ámbitos económicos como el comercio. La industria, en este sentido, cuenta también con nuestro apoyo en las cuentas municipales, por cuanto que queremos impulsar el plan de la industria de Vitoria-Gasteiz y del mantenimiento de los polígonos industriales. Un trabajo que tiene que ser no solo del Servicio de Industria del Departamento de Desarrollo Económico y Sostenible, sino también de GILSA. Y esperemos que pueda contar con la aportación de todas y todos ustedes. Por lo tanto, el campo de la industria es un elemento fundamental para poder impulsar nuestro empleo. Hay más, el sector del comercio también requiere de nuestro apoyo y al margen de las ayudas que se pueden disponer para la realización de políticas de dinamización comercial en todos los barrios de Vitoria-Gasteiz, tenemos que tener en cuenta el proyecto Bos en Parantxa, un proyecto que no solo para la transformación física de Vitoria, sino que también lo que permite es la reactivación de la vida social y de la vida comercial de nuestro centro urbano. Tenemos que seguir apostando por el turismo, porque el turismo va creciendo de forma continua durante los últimos años. De hecho, en 2016, no tengo ahora aquí el dato, se lo podré aportar, hemos tenido récord de turistas en la ciudad y creo que es un elemento que tenemos que tener muy en cuenta. Somos destino turístico Biosfer, con certificado Biosfer, destino turístico sostenible, el primer municipio de Euskadi que logra este certificado. Y esto permite también atraer, como hemos visto, a cada vez un mayor número de turistas. La renovación de la oficina de turismo y la creación de una nueva oficina de turismo, o también impulsar el turismo MICE, desde lo que es poner en valor el Palacio de Congresos Europa, creo que son iniciativas que también se recogen en el presupuesto y que también es necesario impulsar. El apoyo a Foronda también es estratégico para el desarrollo de nuestra economía. Y en este sentido, las cuentas municipales del 2017 recogen una aportación muy importante para VIA, que es la encargada de impulsar la actividad en el aeropuerto. Hemos pasado de 40.000 euros en el 2016 a 300.000 euros por un acuerdo que alcanzamos también con EH Bildu, un acuerdo muy importante. Y esto lo que ha permitido también es que podamos impulsar el fomento de la actividad en el aeropuerto, no solo desde el punto de vista de carga, que por cierto también ha batido récords durante el 2016, sino también en lo que tiene que ver con las operaciones de pasaje.
Hay que remontarse muchos años atrás, muchos, muchos años atrás, para poder encontrar el volumen de operaciones de pasajeros que se prevén para el ejercicio 2017 y siguientes. Y eso hemos sido capaces de impulsarlo entre todos. Por lo tanto, creo que hay un ámbito importante en el que tenemos que trabajar en materia económica y en materia de empleo. Los planes comarcales de empleo, evidentemente, son fundamentales para impulsar la incorporación y la inclusión al mercado de trabajo de las personas desempleadas y para que esto sea, además, de forma digna y estable. He de recordar que durante el 2016 hemos logrado la mayor financiación de la historia de estos planes que aporta el Gobierno Vasco a Vitoria-Gasteiz. 2,8 millones de euros logramos en 2016 para impulsar planes locales de empleo. 2,8 millones de euros. La mayor cifra de la historia de los planes. Y además, para el 2017, en el propio presupuesto, se prevén aproximadamente unos 3 millones de euros. Creo que este es un reto fundamental que nos exige la ciudadanía. Tenemos que superar la crisis económica, la interna y la general, la que afecta a todas nuestras familias. Y desde luego lo tenemos que hacer de la mano, sumando, entre todos y todas, de tal manera que podamos poner en marcha planes de apoyo a nuestro sector agroalimentario, también con la estrategia agroalimentaria. Quiero recordar, por ejemplo, que este pasado viernes en la Junta de Gobierno aprobamos por primera vez en este ayuntamiento, aprobamos la incorporación de cláusulas medioambientales en un expediente de contratación de alimentación para residencias de personas mayores. Cláusulas medioambientales que puntúan aquellas ofertas que tienen en cuenta el uso de envases retornables, que tienen en cuenta las políticas de kilómetro cero y que tienen en cuenta políticas de producción ecológica y sostenible. Y eso tenemos que seguir ahondando en él. Y también, por lo tanto, tenemos que poner en marcha planes que favorezcan nuestro sector primario. También, por supuesto, tenemos que tener muy en cuenta al sector del comercio, del turismo, de la industria, todos los sectores comerciales y, sobre todo, aquellas personas que se encuentran en desempleo. Todas esas iniciativas vienen recogidas de una u otra manera en el presupuesto municipal. Pero, además, hay un tercer reto, que es el tercer reto de la transformación y de la modernización de Vitoria-Gasteiz. Y ese reto incorpora 5 ejes estratégicos: el de la participación y transparencia, el del equilibrio de barrios, el verde e inteligente, el de la movilidad sostenible y de la salud, el cultural, educador y euskaldún. Las cuentas municipales muestran su decidida apuesta por hacer de Gasteiz una ciudad participativa y transparente. Por primera vez en la historia de este ayuntamiento, durante 2016, se ha desarrollado un éxito proceso de participación ciudadana para elaborar unos presupuestos participativos, que ha incorporado hasta 15 proyectos definidos por la ciudadanía. Durante el año 2016 hemos desarrollado un exitoso proceso participativo que ha permitido incorporar en este proyecto municipal 15 proyectos por valor de 3 millones. Cierto es que inicialmente, dada la envergadura del mismo, los técnicos habían previsto una ejecución presupuestaria durante 2017 de 1,7 millones de euros. Pero también es cierto que el acuerdo con Podemos e Irabasi, de no contar con el veto del Pleno, permitirá incrementar esa cantidad hasta los 3 millones, con el objeto de desarrollar dichos proyectos lo más posible durante este ejercicio. No obstante, sin presupuestos en 2017 no habría en ningún caso programa participativo, no habría ningún proyecto a impulsar desde el Gasteiz Obetus. Todo quedaría paralizado. Dentro de este eje, las cuentas de 2017 contemplan el plan por la transparencia y, por primera vez, la elaboración de una plataforma para la rendición de cuentas. Queremos rendir cuentas. Queremos que la ciudadanía pueda conocer a qué destinamos los recursos y hasta qué punto cumplimos con nuestros compromisos. Otro de los ejes fundamentales dentro del reto de la transformación y modernización de Vitoria-Gasteiz es el del equilibrio entre barrios. El modelo de ciudad que preconizamos pasa por poner fin al consumo de suelo y a la expansión sin límite de la ciudad. Toca ahora centrarse en la rehabilitación y la regeneración de los barrios de toda vida, de los barrios de oro. El plan de rehabilitación integral e integrada de Coronación es el principal exponente, aunque no es el único. Plan que, de no aprobarse el presupuesto, vería reducida su aportación en más de 600.000 euros, con el consiguiente perjuicio para el vecindario, pagano injusto, de un incomprensible bloqueo político al avance de la ciudad. Además, las cuentas de 2017 que vinculo a esta cuestión de confianza
incluyen por valor de 2,2 millones de euros varias obras en el espacio público solicitadas desde hace tiempo por muchos colectivos vecinales de nuestros barrios. Muchas de ellas provienen de la anterior legislatura, promesas incumplidas que ahora abordaremos con este presupuesto. Además, el presupuesto municipal y el de la sociedad en Sánchez 21 incluyen otros 2 millones de euros para la rehabilitación de las viviendas más antiguas de nuestros barrios. Las cuentas de 2017 apuestan decididamente por el desarrollo de una movilidad sostenible y saludable. Este año, por primera vez después de muchos, Tuvisa incorporará a su flota 10 nuevos autobuses, con la previsión de añadir otros 10 de aquí al final de legislatura. Por otro lado, la extensión del tranvía va a ser una realidad con este presupuesto. Durante 2017 se iniciarán las obras del tranvía al sur y avanzaremos en el proyecto del tranvía Salburúa para ponerlo en marcha cuanto antes. No me olvido de Zabalgana, que también tendrá su tranvía, aunque es cierto que en una fase posterior. La prórroga presupuestaria supondría un injusto y grave perjuicio para las vecinas y vecinos de Salburúa, que verían este proyecto retrasado al menos un año más. Por eso es importante contar con presupuesto municipal. La transformación de la línea periférica en BRT o autobús express es otro proyecto que abordaremos en 2017, gracias a estas cuentas municipales. Y lo quiero hacer con la colaboración de todos y todas. Tenemos que acordarlo con el mayor número de grupos posibles, habida cuenta del carácter estratégico del mismo. No quiero obviar en este punto el empleo y el uso de la bicicleta que queremos impulsar en Vitoria-Gasteiz. Cada vez hay más personas que utilizamos la bicicleta como medio de transporte en Vitoria-Gasteiz. Y eso es un elemento positivo para la ciudad. Y en este sentido, también en el presupuesto municipal del 2017 se incluyen partidas para ampliar la red de bidegorris, para mejorar la red de bidegorris en el centro y también para incrementar el número de aparcabicicletas a lo largo y ancho de la ciudad. Partidas que, de otra manera, en la prórroga presupuestaria también desaparecerían. Termino mi primera intervención con una referencia a la cultura local y al euskera. El presupuesto municipal de 2017 tiene muy presente este eje estratégico para la nueva Victoria que reivindicamos. El proyecto de Centro Cultural Eratzen, que propone la reutilización de un espacio municipal en desuso como espacio para la creatividad local, para el desarrollo de industrias creativas, para colectivos y personas creadoras de nuestro municipio, está contemplado en el presupuesto 2017 y que en una situación de prórroga presupuestaria quedaría en el cajón del olvido. También la comunidad euskaltzale de Gasteiz llevamos años y años soñando con el Gasteiz Antzokia, años y años soñando con que este proyecto sea una realidad. Ahora tenemos la gran oportunidad para materializarlo, porque este presupuesto consigna las partidas presupuestarias para ello. Nunca hemos estado tan cerca como ahora. Ahora que la voluntad del Ayuntamiento es clara y que hay recursos reservados para ello, no podemos fallar. Tenemos que poner todos y todas de nuestra parte. Tenemos que actuar con flexibilidad y generosidad, pensando en el lugar que merece el principal patrimonio de nuestro pueblo, el euskera. Es difícil de resumir en poco más de 10 páginas todo el contenido del presupuesto anual. Probablemente me he dejado muchos proyectos y actuaciones de igual o similar importancia, incluso más, y no los he mencionado, pero creo que también es suficiente para demostrar que Vitoria-Gasteiz necesita presupuestos, que no podemos condenar a nuestros convecinos a la prórroga presupuestaria que paraliza el avance de la ciudad. No nos lo merecemos. Vitoria-Gasteiz no se merece una prórroga presupuestaria. Por eso apelo también a su apoyo. Gasteizek aurrekontuak behar dituela argi dago. Gure bizilagunek ezin dute aurrekontuen luzatzea pairatu. Ezin diegu zigortu horrekin. Ezin dugu Gasteiz geldiarazi. Ez dugu hori merezi. Sinceramente creo que queda patente que tenemos proyecto de ciudad, que tenemos ideas, que tenemos acciones previstas que podemos impulsar desde esta misma semana. No hay tiempo que perder. Solo nos falta aprobar el presupuesto. Uste dut gainera, argi dagoela hiri proiektua daukagula, ideiak ditugula, eta aste honetatik aurrera hainbat ekimen martxan jartzeko intentzioa dugula. Ezin dugu denbora galdu, aurrekontua onartzea besterik ez da falta. Y hoy como ayer, sigo tendiendo la mano a los grupos para dialogar, para acordar, para sumar nuevos proyectos.
Tengo muy presente el acuerdo con Irabazi y con Podemos, acuerdo que sigue muy vigente y que trabajaremos para incluirlo en el presupuesto. Les tiendo la mano al resto. Hoy demos un primer paso muy importante y necesario para evitar la parálisis de la ciudad. Aprobemos este presupuesto y desde hoy mismo trabajemos juntos y juntas para incorporar aportaciones al mismo, para poder mejorarlos y para que todos y todas nos sintamos reflejados en ellos. Les tiendo la mano al resto de grupos políticos para seguir acordando, para seguir trabajando por Vitoria-Gasteiz. Gaur atzo bezala, talde guztiei hitz egiten jarraitzeko eskua luzatzen dizuet, akordioak lortzeko eta proiektu berriak gurera gehitzeko. Oso kontuan hartzen dut, Podemos eta Irabazirekin lortutako akordioa. Akordio hori indarrean dago eta aurrekontuan txertatzeko lan egingo dugu. Eskua luzatzen diet gainontzeko alderdi politikoei. Gaur, lehenengo pausua eman dezagun aurrekontua onartuz. Oso garrantzitsua den pausua eta Gasteiz ez geldiarazteko guztiz beharrezkoa dena. Eta gartik aurrera, batera lan egiteko gonbita egiten dizuet taldei, ekimen berriak adostu eta aurrekontura gehitzeko. Bilaka dezagun denok, egun goibail hau egun argitu. Mila esker zuen arretagatik. Ahora procede la intervención de los grupos de menor a mayor. En primer lugar, empezamos por el grupo Irabazi. Señor Fernández, tiene aproximadamente 20 minutos para su primera exposición. Ay, mila esker. Bueno, en primer lugar, una introducción. Cuando llegamos a esta institución, en aquel 13 de junio, nuestra experiencia política se limitaba al activismo social y al extraparlamentarismo. Estuvimos desde el 2011 hasta el 2015 fuera de las instituciones, sin parar de trabajar en la calle junto a movimientos sociales. En ese 2015, a través de diferentes confluencias, como esta, la de Irabazi, conseguimos llegar a instituciones para aportar sabia nueva, tanto en lo personal como en lo político, ya que entendíamos que hasta ese momento no había ningún grupo político que abanderaba banderas como el ecologismo o el feminismo tan fuertemente como el que defendemos desde Irabazi. Además de una visión propia, también es una visión compartida y nadie negará que la ciudadanía ha visto con optimismo la entrada de nuevas personas y de nuevas corrientes ideológicas a las instituciones. Con este espíritu entramos en este ayuntamiento. Vinimos a hacer política, esa política del siglo XXI, para afrontar los retos también del siglo XXI. Quizás se nos pueda pecar de ingenuos o de inexpertos, y no vamos a negarlo, seguramente todavía sigamos siendo inexpertos. Pero nadie nos podrá reprochar jamás que no trabajemos sin descanso para estar a la altura de la responsabilidad que se nos ha otorgado. Nuestro proyecto para Vitoria-Gasteiz es firme, a pesar de que ha sido la primera vez que nos hemos presentado a unas elecciones municipales. Mucho de este trabajo se lo debemos a tener el soporte de dos familias políticas europeas, como la familia verde, tan importante en países como Alemania o Francia, y la familia de izquierda con un amplio recorrido y trayectoria política. Ambas familias, y también durante estos 4 años, trabajando en un proyecto fuera de las instituciones, nos ha permitido llegar hasta aquí con unos postulados sólidos y con proyectos bien definidos. Desde el primer día hemos defendido una Vitoria-Gasteiz Green Capital de verdad. Una ciudad que siga avanzando en la materia de sostenibilidad, que implemente políticas pioneras en esta materia y que sea un referente para el resto de ciudades. Una ciudad social, integradora y respetuosa, que admite con orgullo la diversidad. Una ciudad ecofeminista que se rebele contra los modelos machistas establecidos. Este es nuestro proyecto de ciudad y ha sido o ha estado sobre la mesa desde aquel 15 de junio del 2015. Ciudades como Hamburgo o Gantes son sin duda el modelo en el que nos miramos, aunque debemos admitir y con orgullo que Vitoria-Gasteiz es ya de por sí una ciudad pionera y situada en la vanguardia de políticas verdes. Y cuando mejor han funcionado estas políticas verdes es cuando este ayuntamiento ha contado con liderazgo y con consenso. ¿O acaso hubiera sido posible implantar el plan de movilidad sin ese consenso político y ese fuerte apoyo técnico? La respuesta es rotundamente no. Y eso es lo que queremos recuperar para nuestra ciudad, para su presente y para su futuro. Recuperar el consenso político y abandonar la bronca y el enfrentamiento y buscar esos puntos de acuerdo que hacen que avancemos.
Porque podemos paralizarnos y hacer que Vitoria Gasteiz se paralice, pero el tiempo no se detiene y, por desgracia, el reloj va en contra de nuestros sentidos. Es tiempo de construir políticamente, no destruir y de continuar con políticas partidistas. No es lo que quiere la ciudadanía y no es lo que quiere ni necesita Vitoria Gasteiz. Llegamos hasta aquí a votar esta cuestión de confianza, lo que supone, y usted, señor Tarán, ha comentado, es la primera vez en la historia que ocurre este ayuntamiento, por desgracia también es la primera vez que ocurre en este ayuntamiento una situación como esta, una crisis institucional como esa, un fracaso político que entendemos desde Irabasi, el tener que llegar a este pleno municipal. Un fracaso también colectivo que tanto hace daño a la política y que tanto daño hace y hastía a la ciudadanía. Hasieratik esan dugu, aurrekontu luzapena ez dela berri ona, baina konfiantza arazoa ere ez. Alkate jauna, hau ez da bidea konfiantza berreskuratzeko, baizik eta espazio gehiago izango da. Gasteiztarrek eskatzen dute alderdi politikoak adostasunak lortzeko eta hori izango da gure bidea. Ya le hemos dicho, señor Tarán, que el año pasado no se supo gestionar correctamente ese acuerdo presupuestario. Y de esos polvos, esos lodos, estos lodos. Hemos llegado a esta situación donde no se ha podido producir un acuerdo presupuestario, un presupuesto que haya salido adelante. Es difícil romper con las dinámicas de crucero que iba a institución, pero es muy necesario hacerlo porque ya no estamos en dos años, en el siglo pasado, y la forma de hacer política ha cambiado. Desde este humilde asiento exigimos responsabilidad, no solo a usted, sino a todos los grupos aquí presentes, también al nuestro. Responsabilidad para recuperar el diálogo y la búsqueda de consensos. Pensar en la ciudadanía y no en nuestros intereses partidistas o electorales. Ya en las últimas semanas se ha visto aquí una partida de mus, con muchos órdagos y pocos acuerdos. Este no es el camino del cambio, es el cambio en mayúsculas que empezamos aquel 13 de junio. En nuestro caso, ¿qué es lo que le proponemos, señor Tarán, sobre la mesa para recuperar esa confianza perdida y seguir avanzando? Le pedimos recuperar las partidas del cambio que acordamos en el 2016 y que hemos reeditado en ese acuerdo que usted se refería en este 2017. Creemos que son más necesarias que nunca y que marcan el rumbo de las políticas que son claves para afrontar los retos a los que nos enfrentamos como municipio y como sociedad en este siglo XXI. Pero también pedimos un cambio de formas en la forma de gobernar. Queremos que el Gobierno abra las tripas de la institución y comparta la gestión municipal con el resto de grupos, los impedimentos, los contratiempos, los problemas, las soluciones y, lógicamente, también los éxitos. Porque de esta manera podremos ser partícipes de la gestión municipal y realizar una oposición realmente constructiva. Queremos que se nos informe y que se nos atienda. No queremos enterarnos de modificaciones presupuestarias o de grandes proyectos a través de la prensa o en las comisiones. Es la mejor forma para la búsqueda de acuerdos y de consensos. También queremos que el Gobierno respete los procesos de participación de ciudadana. Con ese programa al que usted se refería, Vitoria Gasteiz Hobetuz, en los diferentes órganos de participación. Y, dicho claro, si se compromete y se promete que son 3 millones en un año, tiene que ser 3 millones en ese presupuesto, en este 2017. Y ahí, en ese acuerdo presupuestario al que llegamos junto a Podemos. Queremos que este ayuntamiento gobierne con la gente y que la gente sienta que el ayuntamiento le tiende la mano, que le pide opinión y le facilita las cosas. Pero que también sienta que este ayuntamiento le exige sus deberes como ciudadanía, le exige un pensamiento crítico y una participación activa en la sociedad. Ya lo decía usted, tenemos un acuerdo, señor Tarán, y está en sus manos el recuperar la confianza. Ha dado su palabra pública, y en este pleno también, de que el acuerdo será llevado al pleno para su aprobación y que, si se aprueba, se ejecutarán las partidas del cambio. No vamos a permitir que nos vuelva a decepcionar. Esta puede ser la última oportunidad para el consenso y el cambio. Y ya sabe, y se ha demostrado, que el único que ha ganado en estas últimas semanas ha sido un grupo y ha sido el Partido Popular. Es hora de que el cambio, ese cambio en mayúsculas, se materialice una vez sentadas las bases. Ello debería traducirse en la ejecución de proyectos, porque sobre el papel lo tenemos escrito desde ese acuerdo del 2016, pero ha llegado la hora de que el papel y los números se traduzcan en acciones. Además de esa recuperación de las partidas del cambio, vemos muy necesario que haya compromisos para desarrollar las siguientes materias. Ese programa de empleo verde al que usted citaba para la contratación de personas en riesgo de exclusión social y colectivos vulnerables. La introducción de la fiscalidad verde
en las ordenanzas fiscales, con el compromiso de darles cobertura en las normas forales, como por ejemplo abrir ya el debate de otro modelo de fiscalidad, especialmente en la tasa de basuras. E inició una reflexión sobre el tratamiento de residuos para alcanzar los objetivos europeos 2020, del 2020. El fortalecer el quinto contenedor, el abrir por una vez por todas o desatascar el problema que tenemos con el reciclaje del aceite, las campañas de sensibilización para mejorar las políticas de la gestión de residuos en esta ciudad. También llegar a un acuerdo o un pacto por la energía que permita cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y los objetivos del Plan de Lucha contra el Cambio Climático. Esa elaboración, lo que usted también comentaba, el plan LGTBI para Vitoria-Gasteiz, para que se luche contra la LGTBI-fobia, para que se visibilice el colectivo LGTBI. El recuperar el pacto de movilidad a partir de un diagnóstico de evaluación de implementación del plan de movilidad y espacio público y marcar prioridades con el consenso de todos y todas. El revisar la fórmula de la contratación pública e introducción de medidas para la lucha contra los paraísos fiscales. El hacer un estudio de los numerosos convenios que tiene este ayuntamiento, con el compromiso de ir creando bolsas de subvenciones para proyectos, a excepción de políticas sociales, donde es necesaria una mayor reflexión debido a que hay organizaciones que están de primera mano atendiendo a personas vulnerables. Y, lógicamente, otro de nuestros estandartes, el fortalecer los derechos de los animales. Es hora de cumplir la moción aprobada e introducir los cambios estimados en esa ordenanza que se aprobó a principio de legislatura, esa ordenanza que marcaba Vitoria-Gasteiz, pionera, ciudad libre de maltrato animal. Emplazamos a todos los grupos, también a este, a todos los grupos políticos, a estar a la altura y a construir el camino para avanzar, a dejarnos estrategias electorales, y a dejarnos de debates interminables estériles y a vivir crisis institucionales como esta, por primera vez en este ayuntamiento, a dejarnos de partidas de mus, a dejarnos de órdagos y a mirar por la ciudad. Nahiko argi hitz egin nahi dut, órdago hau gaur bukatu behar da, eta bihartik aurrera denon artean lan egin behar dugu Gasteiz hobetzeko. Guk argi daukagu transformazio berdea eta soziala bultzatuko dugu. Baina Urtaran jauna, beitu, hau azken aukera izan alda. Aprobetxatu, bestela, bakarrik egongo zara. El 13 de junio contó con nuestro apoyo. El año pasado contó con el apoyo para sacar los presupuestos. Hace una semana contó con nuestra abstención. Hoy contará con nuestra abstención. Mañana, si nada cambia, si nada cambia y si todo continúa igual, contará con nuestro no rotundo. Aproveche esta, la que puede ser última oportunidad, y demos una vuelta a esta institución. Miesker. Miesker zuri, Fernando Jauna, orain Podemos taldearen txanda, Hinojal Jauna, zurea da. Miesker alkate jauna, eta, bueno, egun onden hoy, buenos días a todos y muchas gracias, señor alcalde. Bueno, sobre el presupuesto 2017 creemos que ya está todo dicho, ya lo hemos sometido a debate en comisión, ya hemos dicho lo que nos gusta y lo que no nos gusta, pero queremos hacer una contextualización de por qué hemos llegado hasta esta cuestión de confianza, porque creemos que es importante. Es una situación extraordinaria en el ayuntamiento, aunque reglamentaria, y queremos saber por qué hemos llegado hasta aquí, queremos dar nuestra visión de por qué hemos llegado hasta aquí. Creemos que debemos de olvidar la indulgencia incluso con nosotros mismos. La cuestión de confianza es un fracaso de la política, un fracaso a lo que nos dedicamos, un fracaso de los 27, un fracaso de los 6 grupos aquí representados. Y no es un fracaso entre nosotros, es un fracaso con la ciudadanía, con nuestros 246.000 jefes, con cada uno y con cada una de las gasteiztarras y los gasteiztarros, y los vitorianos. Evidentemente es un fracaso, pero no es un fracaso para todos igual. No todos somos igual de responsables en ese fracaso. No conseguimos juntar una mayoría que permitiera sacar un presupuesto por los cauces ordinarios y hemos tenido o ha tenido que optar por esta opción, por la cuestión de confianza. Y como le digo, es un fracaso, porque llegar hasta aquí es un fracaso de la política. Nosotros queremos poner en valor el acuerdo al que hemos llegado, un acuerdo que por lo que estamos en la política, que es por llegar a dialogar, a negociar y a acordar para conseguir la mejor Vitoria-Gasteiz posible, una Vitoria-Gasteiz que mire por cada uno de nuestros ciudadanos y que deje de mirar por sí misma, que huya de los grandes contenedores y que tenga grandes contenidos. Como ya le he dicho, es un fracaso de la política.
Nosotros acordamos hasta el final. Me estoy poniendo nervioso y no sé por qué. Cuando llevamos un montón de debates. Llegamos hasta el final. Creemos que esta es la época de la negociación, de la propuesta y del acuerdo. Es ahora cuando toca, no durante el año, que también toca, pero es ahora cuando toca priorizar qué queremos y cómo lo queremos. Es el tiempo de poner proyectos encima de la mesa, de dejarse pelos en la gatera y de hablar entre diferentes. Por eso nosotros también nos sentimos parte de este fracaso, pero un poquito menos que el resto. Porque no hay que olvidar también que, como decía el señor Fernández, de estos lodos vienen por aquellos polvos. Y no podemos olvidar la falta de ejecución de las partidas que introdujimos en el acuerdo presupuestario en el año 2016. La quiebra de confianza fue grande. Lo sabe usted, señor alcalde, se lo he dicho de manera personal. Pero creemos que esa confianza se recupera mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, poniendo propuestas que sean que se puedan cumplir, poniendo objetivos que sean compartidos y sobre todo poniendo a Vitoria-Gasteiz por encima de nuestras siglas o de nuestras ambiciones personales. Y hoy, seguramente, si nada cambia y si todos hacemos lo que hemos dicho anteriormente, se apruebe el presupuesto, se apruebe con el voto de calidad del alcalde. Pero este mismo presupuesto que hoy se va a aprobar, hace una semana se negó con una aportación de dos grupos, una aportación que era buena, una aportación que ahora mismo podría estar ya ejecutándose y podríamos estar hablando de ya cómo poner esos proyectos en marcha. Para nosotros el acuerdo sigue en vigor y creo que para usted, señor alcalde, también, con lo cual nosotros seguiremos trabajando como si las partidas estuvieran dentro de este mismo acuerdo, que sabemos que no están, pero como usted ha dicho, hay voluntad por cumplirlas. Evidentemente, me apena que ese acuerdo fuera votado en contra por Partido Popular y por BH Bildu, porque me apena también más y me entristece que al leer el proyecto positivo de BH Bildu que nos hizo llegar, muchas de nuestras partidas iban incluidas y podrían estar reflejadas en él. Y seguro que si hubiéramos ido más a la posible negociación, hubiéramos podido pactar mejor y mejores proyectos. Seguro que sí. Por eso, vuelvo a decir, debatamos, negociemos y acordemos que es por lo que nos paga cada uno de los vitorianos. No es para servir a nuestros partidos, es para servir a nuestra ciudad, no es para servir nuestras ambiciones, sino es para tener la mejor Vitoria-Gasteiz posible. Y al principio he dicho que estaba todo comentado yo frente al borrador presupuestario, ya el proyecto presupuestario, seguramente el presupuesto para el año 2017. Pero para nosotros sigue siendo muy importante luchar contra la pobreza energética y no luchar únicamente favoreciendo a las grandes empresas eléctricas, sino favoreciendo a los que menos tienen y a los que más están sufriendo mediante la rehabilitación de las casas, pues que las casas que peor están, o la creación, como ya le he dicho y como dentro de poco preguntaremos en la Comisión de Hacienda, la posible creación de una comercializadora municipal de la energía que nos ayudaría mucho y sería buena para la ciudad. Y ahí podríamos estar hablando de cambio de modelo de ciudad, porque empezaríamos a hacer cosas absolutamente diferentes. De la misma manera que la participación ciudadana es fundamental para nosotros. Venimos de un movimiento asambleario, venimos de movimientos del activismo, del sindicalismo, venimos de estar en la calle y para nosotros recoger, más que recoger, que la ciudadanía pueda participar en los proyectos es importante. Hemos dado un primer paso con la promesa de los 3 millones, por eso en ese acuerdo que para nosotros y para usted sigue vigente, está marcado que este año tiene que haber 3 millones de euros para proyectos ciudadanos. De la misma manera que rehabilitar y dotar a los barrios nuevos y a los barrios viejos, rehabilitarlos y a los nuevos dotarlos de lo que necesitan de la dotación municipal, es fundamental. Por eso acordamos y por eso quisimos meter las partidas en el acuerdo presupuestario. Por eso le digo, hoy, y como bien lo ha dicho el señor Fernández, hoy de nuestro grupo también va a tener la abstención. El año pasado tuvo el voto positivo. Nos ha costado mucho, nos ha costado llegar, nos ha costado recuperar la confianza, pero vamos a seguir hablando, vamos a seguir dialogando. Por favor, no vuelva a quebrar esa confianza. Solo le pedimos más comunicación, mejor trabajo y una mejor Vitoria-Gasteiz. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Hinojal jauna, orain alderdi sozialistaren txanda, lo pedimos una jauna zure da hitza. Gracias, alcalde. Buenos días a todos y a todas. Nos encontramos aquí porque el Gobierno ha decidido que el alcalde y, por ende, todo el Gobierno se someta a una cuestión de confianza vinculada a la aprobación de presupuestos. Situación a la que nos vemos abocados por la actitud mantenida frente al borrador de presupuestos del equipo de Gobierno que genera una situación de bloqueo a la ciudad. El proyecto de presupuestos de 2017 es clave para la transformación y modernización de Vitoria-Gasteiz. No creo que ninguno de los que estamos en este salón de plenos deseemos que Vitoria-Gasteiz se pare,
se quede al margen de los avances de la sociedad y se quede al margen de los avances que están sufriendo o están haciendo, llevando a cabo las ciudades de nuestro entorno. Es un paso muy importante. Por eso estamos dispuestos a alcanzar acuerdos para demostrar que el cambio de modelo de ciudad que iniciamos en el 2015 y certificamos en el 2017 no tiene marcha atrás. Ese cambio es lo mejor para la ciudad. Y no nos mueve el afán de pensar o de llegar al 2019, sino el afán de hacer que Vitoria-Gasteiz avance, y para ello hacen falta presupuestos. Y a pesar de intentarlo por activa y por pasiva, a pesar de mostrar una clara voluntad para el acuerdo, que quedó patente tras el pacto con Podemos y Irabasi el pasado 27 de enero, el Pleno rechazó el proyecto de presupuestos con los votos contrarios de PP y EH Bildu. Llegado aquí, quiero agradecer una vez más la actitud de Podemos y de Irabasi y su altura de miras por intentar desbloquear la situación y pensar en la ciudad. Esos hechos, el no del 27 de enero, nos han traído aquí, a un escenario poco deseado, pero necesario. Un escenario que afortunadamente va a cambiar, pero que hay que decirlo, es consecuencia de que en algunos grupos no haya habido la reflexión ni el análisis adecuado para entender qué es lo que necesita ahora la ciudad y todos los vitorianos y vitorianas a los que representamos. Es por ello, desde el convencimiento absoluto de que Vitoria-Gasteiz no podía estar parada, pensando únicamente en la ciudadanía, por lo que presentamos la cuestión de confianza vinculada al presupuesto. La cuestión de confianza es una herramienta legítima para evitar situaciones de bloqueo que, si bien no se había producido antes en esta ciudad, permite a cualquier gobierno municipal ofrecer al Pleno o que bien haya un presupuesto o que, por otra parte, se elija una mayoría para poder gobernar la ciudad. Es verdad que en nuestra ciudad nunca se había dado este caso y en los últimos días hemos podido ver cómo se ha hablado mucho de ello. Pero es importante contextualizar algunas cosas. Algunos ese nunca lo convierten en la mayor crisis de la historia, cuando es un elemento positivo para evitar bloqueos, y así lo recoge la ley. Lo realmente excepcional es que haya prórrogas presupuestarias. En nuestra ciudad es de recordarles que en los últimos 20 años solo ha habido 5 prórrogas presupuestarias. Todas ellas fueron del gobierno del Partido Popular. 3 con el señor Alonso, 2004, 2005 y 2007, y 2 con el señor Maroto, en 2012 y 2015. Alcaldes con un modelo de ciudad radicalmente diferente al del resto de grupos municipales, lo que les ha llevado a estar en esa soledad, como sucede también ahora mismo en este momento. Una vez más nos encontramos con un PP solitario. Y es curioso que en este escenario de soledad el Partido Popular hable de crisis histórica. Por eso ya está bien de decir que este gobierno no acuerda, que está en minoría, que gobierna el tercero con el cuarto, como si efectivamente este gobierno fuera incapaz. No es así. Como que estar en minoría no fuera un hecho objetivo. Es cierto, estamos en minoría, es un gobierno en minoría. Al igual que es un hecho objetivo, la incapacidad del Partido Popular para unir, también es cierto. ¿Quién está en mayoría? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Hay otra mayoría posible? No. Y así lo han demostrado los hechos que hasta este momento se han ido produciendo en esta situación. Lo que es un hecho objetivo es que quien alcanza acuerdos es quien gobierna. Por eso la obligación de este gobierno ha sido y es intentar el acuerdo y demostrar que está capacitado como así ha sido. Por tanto, la cuestión de confianza, lejos de ser un fracaso, es una herramienta para la ciudad, porque con ella habrá presupuestos y, por tanto, Vitoria-Gasteiz no estará paralizada. El martes pasado, en rueda de prensa y en el pleno de presupuestos, fui muy crítico con Bildu. Es verdad que a Bildu y al Partido Socialista nos separan todavía un abismo, aunque por suerte ya no es un abismo del de otros tiempos. Pero si hay que acordar, por el bien de la ciudad, acordemos y acordaremos. A nuestro modo de ver, han sido injustas las razones por las que se construyó el no de esta formación a los presupuestos. Iniciaron un viaje, un camino a ninguna parte.
y así se ha rectificado, así han rectificado y nos alegramos. Para nosotros Bildu partía de un axioma falso. Pero más allá de eso, nuestra sensación es que con el no se quería protagonizar un exceso de importancia del grupo respecto al resto, especialmente teniendo en cuenta que hasta ahora estábamos compartiendo protagonismo por el cambio de Vitoria-Gasteiz. Mi grupo ha sido capaz de aprobar con el Partido Nacionalista Vasco un acuerdo de gobernabilidad, un acuerdo de gobierno, dos presupuestos, uno en la oposición y otro en el gobierno. Mi grupo es capaz, además, de compartir protagonismo en la máquina del cambio en la que estamos y debemos estar 18 de los 27 concejales del Ayuntamiento. Ojalá fuéramos los 27, pero está demostrado que esto no es posible. Mi grupo está comprometido con el cambio en la ciudad, un cambio que implica una modernización de Vitoria desde el prisma social y del sostenimiento de los servicios públicos. La ciudadanía ya nos juzgará en 2019, pero el hecho cierto es que nosotros, en 2017, seguimos comprometidos con el cambio y eso es lo importante. Por tanto, le pido a Bildu que deje esa obsesión por llevar el timón y sigamos acordando el rumbo de nuestra ciudad. Con diferencias, sí, pero sin ánimo por ninguna parte de imposición, porque este Gobierno no ha tratado de imponer el presupuesto de entrada. El presupuesto lo proponemos a los grupos y de salida lo propusimos dos grupos y de salida estamos cuatro aceptando la negociación. Por tanto, sigamos así, intentando acordar para poder conseguirlo, pero sin ninguna de las partes trate de imponer ni obsesionarse con el timón de este barco. Está claro que Vitoria necesita entendimientos. Vitoria necesita de un presupuesto para seguir avanzando en proyectos estratégicos que nos ayuden a crecer, proyectos que nos ayudarán a mejorar la movilidad, que nos ayudarán a entender mejor a nuestros mayores y cuidar a quienes lo necesiten, proyectos que harán posible que demos oportunidades de empleo y bienestar a nuestros vecinos y vecinas, que nos ayudan a mejorar las instalaciones deportivas en las que juegan y disfrutan nuestros hijos. Bueno, yo debería decir pues, nuestros nietos también, ¿no? Proyectos que hará que Vitoria sea igual para todos los vitorianos y vitorianas, independientemente del barrio, la zona en que cada uno de nosotros vivamos. Que nos ayuden a dar más voz a la ciudadanía y a compartir decisiones que marcan el futuro de la ciudad. Proyectos que nos ayuden a sentirnos orgullosos de Vitoria-Gasteiz y del trabajo compartido. Por todo esto, cabe una reflexión con visión histórica. Digo yo lo de histórica probablemente porque soy el más veterano de esta corporación. Es evidente que seguirá habiendo discrepancias y que no estamos obligados a pactarlo todo, pero quiero llamar a la reflexión de los grupos. Vitoria-Gasteiz en demasiadas ocasiones ha llegado tarde a proyectos estratégicos porque hemos convertido las discrepancias, los matices, las diferencias de visiones en incompatibles y los hemos elevado a categorías de desacuerdo. El Grupo Socialista, con toda humildad y la sinceridad del mundo, quiere romper con la dinámica infernal del desacuerdo en los grandes proyectos que tiene nuestra ciudad. Vitoria-Gasteiz lleva demasiados años peleando consigo mismo para saber qué es lo que quiere ser de mayor. Vitoria lleva demasiados años a trancas y barrancas con sus oportunidades. Lleva demasiados años dejando en el camino retales de su saber hacer. Queremos construir una ciudad para todos y para eso necesitamos de los medios, el presupuesto uno de ellos, y del acuerdo político para que no volvamos a perder el tren de ningún otro proyecto. Esta cuestión de confianza no se plantea en ningún momento como órdago para dinamizar puentes, no es verdad. Se vio como una oportunidad para que Vitoria tuviera presupuesto. Se vio, como bien ha dicho y viene diciendo últimamente el señor Hinojal, como una nueva oportunidad para el diálogo y para el acuerdo. Y gracias a este diálogo es como vamos a seguir avanzando, hablando, proponiendo, acordando, dejando pelos en la gatera a todos. Sí, claro, eso va a ser inevitable. Nuestra capital, en su gente, en sus barrios, en su anillo verde, en su música, en su magia, en su deporte, en su calidad de vida, en solidaridad, en el casco medieval, en los barrios, son muchas las cosas que nos llenan de orgullo, pero nos dividen a la hora de ponerlas en marcha la primera vez. Yo, personalmente, decirles que he sufrido esta situación en dos ocasiones importantes que me acuerdo. La puesta en marcha de la Casa de Sida en Arriaga
fue una oposición terrible y las pruebas, la historia nos ha demostrado que no tenía ningún fundamento. Y la puesta en marcha del el servicio de acogida de día en la Fuente de la Salud, otro de los momentos en los que en Vitoria la puesta en marcha de proyectos nuevos genera dificultades. Si todos los prejuicios que a veces tenemos se convierten en apoyos decididos para sacar la ciudad adelante, Vitoria será imparable. Y yo quiero, mi grupo quiere, el Gobierno quiere que seamos imparables. Estamos orgullosos de ser capital, pero decía un compañero mío, para ser capital se necesita tres cosas. Ganas de serlo, riesgo y presupuesto, o sea, apoyo económico. Si coincidimos en todo esto, ¿por qué perder el tiempo y por qué no ponernos a trabajar ya en pos de conseguir esos objetivos? Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, López de Munain jauna, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Gonzalo Anderea. Eskerrik asko, alkate jauna. La cuestión de confianza vinculada a la aprobación de presupuesto municipal que hoy se debate no es sino una cuestión de responsabilidad, una cuestión de compromiso, firmeza y de oportunidad para el consenso y la consolidación de la transformación y modernización de Vitoria-Gasteiz. El presupuesto municipal es la plasmación anual en partidas y cifras de lo que quiere hacer un Gobierno y de los recursos que dispone para alcanzar los objetivos propuestos. El proyecto de presupuestos municipales, como se señalaba anteriormente por parte del señor alcalde, para el ejercicio 2017 estaba inspirado y está inspirado en tres importantes retos para la ciudad, como son consolidar la convivencia y mejorar la calidad de vida, superar la crisis económica y generar empleo de calidad, transformar y modernizar Vitoria-Gasteiz, reactivando el centro urbano, mejorando los barrios residenciales en una ciudad más compacta, apostando por una ciudad verde e inteligente, green y smart, haciéndola culturalmente viva, innovadora, deportiva y bilingüe, comprometiéndose con la movilidad sostenible y los medios de transporte menos contaminantes. El presupuesto 2017 contempla partidas y proyectos para superar estos tres retos. Si bien, desde el momento de su presentación, el 30 de noviembre de 2016, quedó abierto a las aportaciones de los diferentes grupos municipales. Después de más de dos meses, en los que el equipo de Gobierno ha tendido la mano a todos los grupos, desde Irabasi al Partido Popular, para negociar y pactar las cuentas, mostrando nuestra máxima disposición para llegar a consensos o la base de ingresos ciertos, que es la mejor garantía de cumplimiento, y sin exigir la renuncia de otros a sus proyectos. Hemos evidenciado durante todo este tiempo, por una parte, cómo se anteponía el interés partidista al interés de la ciudad, y de otra, cómo la negociación y el acuerdo era posible, desde la responsabilidad, la disposición al acuerdo y la voluntad de avanzar. Analizamos las consecuencias de un escenario de prórroga presupuestaria en un año que resulta fundamental para consolidar la transformación y modernización de Vitoria-Gasteiz, en el que crece un 23% la capacidad inversora hasta superar los 29 millones de euros, se mejora la aportación económica de otras instituciones gracias a la mayor asignación del Gobierno vasco que duplica el canon de capitalidad y los 2,5 millones de euros consignados por la Diputación. Se incorporan al presupuesto los grandes proyectos de movilidad y rehabilitación urbana. Constatamos que la prórroga es negativa para el interés general, por cuanto supone una paralización de la inmensa mayoría de inversiones para esta legislatura. Las principales inversiones y proyectos contemplados en el presupuesto son los que la ciudadanía demanda y necesita. Sin embargo, con la prórroga veíamos cómo gran parte de ellos decaían. Desde la Casa de las Mujeres, las inversiones en centros culturales, el Plan de Convivencia y Diversidad, el Plan de Transparencia y Código Ético, el proyecto Bos en Parantxa, la inversión en el semillero del proyecto Bos Aldea, la renovación de juegos infantiles o el Plan Agroalimentario. ¿Qué decir de todos esos proyectos del presupuesto participativo que, como se ha dicho anteriormente, ha representado un éxito para la ciudad? En el año 2016 se ha desarrollado un proceso que suponía la incorporación de 15 proyectos. Con la prórroga, todos estos 15 proyectos decaían. La elaboración del proyecto para el soterramiento de la Rotonda América Latina, la remodelación de la calle Los Molinos,
los huertos urbanos, el parque urbar, el proyecto de casa de mujeres incluyente, la regulación de tráfico de bicicletas, la convocatoria del fomento de espectáculos para artistas locales menores. En definitiva, un conjunto de proyectos fundamentales y planteados desde la ciudadanía. El Centro Cultural Erachen, que implica la reconfiguración de un antiguo centro educativo como lugar de actividad para nuevos creadores locales. El Gasteiz Antzokia, la que implica la rehabilitación del Palacio Escorecia Esquivel del Casco Viejo y su preparación como un centro cultural vinculado a la euskera y la cultura vasca. Las inversiones en instalaciones deportivos, campos deportivos, los frontones Beti Jai, el rocódromo de Salburúa, la implantación del BRT, la ampliación del tranvía hacia Salburúa. ¿Qué decir también de recortes importantes que la prórroga suponía o iba a generar en otras partidas como el plan de empleo, que venía recortada en 500.000 euros, el programa de ayuda a domicilio en casi 1 millón, el proyecto de rehabilitación de Coromación o el plan de ayudas a la rehabilitación? Como pueden comprobar, la prórroga genera un escenario preocupante para la ciudad, porque bloquea de raíz la capacidad inversora del ayuntamiento. La posibilidad de llevar a cabo modificaciones presupuestarias se ve fuertemente condicionada por la obligación de aprobarlas en pleno. Esta tramitación dura meses. Habría que negociar proyecto por proyecto o un conjunto de proyectos, inversión por inversión, sin garantía alguna de que exista a priori la mayoría necesaria para llevarlo a cabo. Los proyectos que se consiguieran sacar adelante lo harían con un importante retraso. Se necesita un presupuesto ya. La cuestión de confianza formulada por el alcalde comporta unos riesgos que nuestro grupo político comparte y asume por responsabilidad con la ciudadanía y con la ciudad, compromiso con los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz, de firmeza en nuestras convicciones por una Gasteiz diferente a la que recibimos, una cuestión de oportunidad para el acuerdo que nos permita cruzar juntos un puente desde la diversidad política, para recuperar el consenso que nos ha permitido en los últimos meses alcanzar acuerdos para superar la situación económica que encontramos, mejorar la capacidad económica acordando en política fiscal, impulsando la planificación urbana mediante la ordenación del suelo y regulación de las condiciones para su transformación, en materia de movilidad, renovando las infraestructuras, la flota de autobuses, la flota de grúas, en convivencia y diversidad, en participación ciudadana, en cooperación e igualdad, entre otros. Queda mucho por hacer, mejorar y compartir. Y tenemos una base, que es el presupuesto sobre el que se han alcanzado acuerdos con formaciones como Irabasi y Podemos, siendo nuestra voluntad la de respetarlos, pero, eso sí, sin perder un minuto. Por ello, nuestra posición de apoyar con firmeza y sin duda la cuestión de confianza vinculada a la aprobación del presupuesto municipal. Millasker. Millasker Suri, Gonzalo Anderea, orain EH Bilduren txando, Larrion Anderea, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko eta egunon guztioi. Gaur hemen Urtaran jaunak aurkeztu duen konfiantza galdea aurrean dugu. Konfiantza galdea inori gustatu ez zitzaizkion aurrekontuak ateratzeko. Guk pasaden astean konfiantza galdeak Pandoraren kutza irekitzen duela esaten genuen. Badago leyenda honen bertsio bat non kutza barruan haize guztiak dauden. Eta irakitzean atera egiten dira eta munduan barrena, sakabanatu egiten dira. Eta justu asteburu honetan ikusi izan dugu haizearen indarra eta egondako haizeak zenbat kalte egin duen gure hirian. Suhiltzaile lagun batek komentatzen zidan, zenbat irtera egin duten eta hondamendiaren tamaina. Eta guztiok ere ikusi egin dugu hori. Guk, konfiantza galdea, Pandoraren kutsarekin konparatzen genuenean horrelakoak genituen buruan. Pandorak ezin du kuriositateari eutzi eta ireki egiten du kutza. Pentsatu gabe zeintzuk izango diren ondorioak. Pandorak bere interesak hobesten dituelako beste guztien gainetik. Urtaran jaunak zuk egin duzun bezala. Urtaran jauna, udal honetan inoiz egon ez den krisi egoerarik handiena suertatu egin da. Ireki egin zenuen, zure aurrekontu proiektua, zurea besterik ez bai da, lortzeko. Irian, udalean, krisia sortzea merezi aldu, zurearekin ateratzeko?
el fin justifica los medios. Udal honetan, azken 18 urteetan, konfiantza galdea aurkezteko aukera dagoenetik, 5 aurrekontuen luzapena egon dira, hau 6.a da. Eta beste alkate bakar batek ez du erabaki oposizioarekin dituen zubiak erretzea, bakar batek ere ez. Beste 5 luzapena egon da. Urtaran jauna, Pandora kutxa ireki duzunean oso kontzientea zinen irekira horrekin, Partido Popularrari bidea irekitzen zeniola. Airea eman eta erdigunean kokatu ere bai. Zure aurrekontuen proiektua ekarri zenuenean, bakarrik gobernuaren bozkak jaso zenituen. Eta ezen onartu izan oso txarra delako. Eta oso txarra izaten jarraitzen du. Horretan ez da aldaketarik egon. Eta une honetan esaten dugu, eta esan genuen, Urtaran jaunak hiru aurkera zituela. Bera bakarrik gelditzea, gizona bere bakardadean, eta hori zela desiragarria. Aldaketa hurbiltzera eta horrela gehiengoak lortzea, edota Partido Popularrari hurbiltzea eta atzera begiratzea. Konfiantza galde honekin hirugarren aukerari indarra eman diozu, Urtaran jauna. Berriro iraganari atea irekiz. Eta dendena, zurearekin ateratzeko? Zuk oso ondo dakizu konfiantza maila non dagoen, eta ere gehiago, zer pentsatzen dugun zure aurrekontu proiektuari buruz, gainontzeko 18 zinegotziok. Urtaran jauna, zuk ondo dakizu egin duzuna egin ondoren, merezi duzun bozka zein den. Aurreko aste osoan lanean ibili zara EH Bilduren kontra goldakor, eta nire kontra bereziki goldakor. Zuk nahi zenuen, na, guk gaur ezetza bozkatzea zen. Eta gauza bat izan daiteke zuk merezi duzuna egindakoagatik, edo PNV osoa merezi duena hori egiteagatik. Baina oso gauza desberdina da, zer merezi duen Gasteizek eta gasteiztarrek. Eta horrekin lotu dugu gure erantzuna, gure hitza eman genielako, gure proiektua hori delako, gaur Euskal Herria Bilduk ezetza bozka ondoren, atea irekin itzen geniolako berriro Partido Popularrari, bere hautagaitza aurkezteko, eta hilabete oso batez ere bai gogoratuko dizulako, bera irabazi duela, eta zu hirugarren indarra ordezkatzen duzula, eta zergatik zauden hor eserita. Hilabete oso batez, egongo ginateke, aurreko astean egon ginen moduan. Hiriaren beharraz eta etorkizunaz hitz egin, egon ordez, indar politikoen tirabira amaigabean. Eta horretan, ez kontatu horretan egoteko EH Bildurekin ez. Y le decía, señor Urtaran, que la campaña de descalificaciones contra EH Bildu y en concreto contra mi persona buscaban que hoy votásemos que no a esta moción de confianza. Porque han sido provocaciones y además también ha faltado a la verdad buscando esa respuesta. Y una cosa puede ser lo que usted pueda merecer y otra muy distinta lo que se merece esta ciudad, todos los y las gasteiztarras. Y a eso nos debemos Euskal Herria Bildu, a la realidad, a sus problemas, a sus necesidades, a sacar adelante proyectos claves y no a dar la centralidad ni al Partido Popular ni a las peleas del tipo que lleva usted toda la semana planteando. Esas se las dejamos. Esto me recuerda en el caso de Salomón, cuando se plantea cómo se tiene que hacer las cosas. Y Euskal Herria Bildu siempre, siempre va a ser la madre que prefiere entregar el hijo a la otra para que el hijo viva. Siempre. Porque usted, señor Urtaran, sabe muy bien que en el tema de presupuestos no tiene la confianza de Euskal Herria Bildu. Y le voy a decir por qué. Porque voy a aprovechar para decir que usted falta a la verdad en los platós de televisión y de radio y en entrevistas cuando dice a los periodistas que usted ha cumplido el 80% de las partidas que acordamos. Porque usted, y estos son los datos a día de hoy del SICAP, de grado de ejecución, partidas que están a cero. LGTB, tolerancia cero a la homofobia. Centro Integral contra la Violencia Machista. Emakumeen Etxea. Dinamización del debate sobre la ordenanza del euskera. Programa de primera acogida. Memoria Gunea. Elaboración del proyecto y acuerdo con el obispado. Plan urbanístico estratégico. Rehabilitación. Plan integral. Alojamientos dotacionales. Auzoan Bizi. Plan gestión de vivienda municipal en alquiler social. Centro sociocultural de mayores de Judizmendi, Santa Lucía. Centro sociocultural de mayores de San Martín. Estudio técnico de mix comercial de los barrios. Plan de impulso comercialización del primer sector. Planes pymes y más de más y. Ayudas a industrias creativas. Impulso al empleo verde. Asesoramiento y ayudas a trabajadores para la reconversión. Egaraba. Plan de economía del bien común de la mano de expertos. Plan de energías renovables. Proyecto social de barrio. Mantenimiento de parques estacionales. Plan agroalimentario.
estudios por Gasteizko Mendiak, subvenciones, programas de dinamización deportiva en calles, plan fútbol chiqui, fase 1, vestuarios, Vitoria-Gasteiz ciudad educadora, desarrollo del currículum, convocatoria de subvenciones de deporte femenino, convocatoria de subvenciones de deporte mixto y de inclusión. Están a cero. Dato obtenido a las 9:44 de fecha de hoy. Pero no es solo que falta la verdad cuando dice que ha cumplido con las partidas, sino que cuando dice que además los incumplimientos se deben a que no se ha podido vender PMS. Y hay dos razones. Tanto en Gilsa, ¿qué ocurrió en Gilsa cuando se plantearon 3.700.000 de parcelas para Gilsa? Que en aquel consejo fueron los consejeros del Gobierno vasco los que dijeron que no. Votaron en contra los representantes del Gobierno vasco. Sin embargo, salió adelante con los votos de Euskal Herria Bildu. Y aunque salió que sí, se siguieron revolviendo, que unas parcelas no valían, que las otras no valían. Tres parcelas sobre la mesa, calle Capelamendi, 8.500 metros, calle Osinaga, 5.300 metros, calle Oñate, 5.000 metros cuadrados. ¿Y qué hicieron? Al final, en diciembre, se consiguió una venta por valor de en torno a 1 millón de euros. Ingresos que estaba asociado directamente con las partidas. ¿Se ha ejecutado algo? No. Y cuando dicen también que no ha habido otras posibilidades, también les recuerdo, no lo voy a usar siquiera los correos electrónicos internos que tenemos, voy a recurrir a la hemeroteca para recoger las palabras de la propia concejala de Hacienda, Itziar Gonzalo, que ha convocado a los tres grupos a una reunión el 6 de diciembre para hablar sobre el estado de las enmiendas aprobadas y su voluntad de acelerar la ejecución de las más prioritarias. Su intención es poner sobre la mesa 2,5 millones de euros para materializar algunas de las inversiones que se incorporaron a la iniciativa de Euskal Herria Bildu, Podemos e Irabazi y el capítulo 6, más una cuantía menor para poner en marcha partidas de los capítulos 2. Pese a los problemas de ingresos que acucian a las arcas municipales, podrían existir vías para conseguir el dinero que permitiría cumplir con los compromisos adquiridos. No se hizo nada. Usted faltaba la verdad. Y podríamos seguir así. Pero Euskal Herria Bildu ha decidido, en lo que nos toca, que ese faltar a la verdad e incumplimientos no pueden paralizar a la ciudad. Euskal Herria Bildu ha decidido que, a pesar de todo, nada de eso nos va a mover un ápice del cumplimiento que adquirimos con la ciudadanía en mayo de 2015. Porque la noche de las elecciones, cuando el Partido Popular y el señor Maroto fueron la primera fuerza, subiendo en votos, Euskal Herria Bildu dijo desde la responsabilidad de saberse segunda fuerza que no nos habían ganado porque no nos habíamos rendido. Y fuimos nosotras las que anunciamos que íbamos a cumplir hasta el último momento nuestra palabra, la dada a la ciudadanía, la de expulsar ese mensaje al ayuntamiento, y que lo haríamos además poniendo el interés de todos por encima del de las siglas. Y no es cierto que el resto nos siguieron, no es cierto cuando aquí se habla del cambio que todos estuvimos, porque enseguida sí es cierto que Podemos e Irabazi, enseguida dieron el paso públicamente, pero no es así en el caso del Partido Nacionalista Vasco, no se retrasó, no se retrató, estuvieron sopesando su cuenta de resultados y sus cálculos electoralistas, que tampoco fue ninguna sorpresa, era lo esperado. Y en el último momento, sin embargo, sí lo hicieron posible. Y estuvimos con la mano tendida hasta ese momento, esa mano tendida que tantas veces también se la hemos tenido en el último año y medio. Ekainean, udalera sartu zinenean, bakarrik, ze gogoratzen duzuenez PSEek ere bere hitza jan zuela eta investidura saioan bakarrik utzi zintuenean, gu ere hor izan ginen, gure eskua luzatuta. Gure eskua izan zen ardura plana idatzi zuena, Maroto jaunak utzitako 67 milioi euroko zuloari aurre egiteko proposamena, hiriak nahi zuen bezala murrizketarik egin gabe, baina egonkortasun ekonomikoa salbatuz, gure eskua izan zen. Y también entonces, mientras el Partido Nacionalista Vasco negociaba con nosotras el plan de rescate económico del Ayuntamiento con una mano, con la otra acordaba con el Partido Popular y con el PSOE una bajada de impuestos a los empresarios, y eso no miraba a la ciudad, sino que rendía pleitesía a unos pocos. Y a pesar de eso, a pesar del terrible resultado que eso conllevó en el debate de ordenanzas de fiscalidad, ¿cuál fue la mano tendida para los presupuestos de 2016? Porque también entonces fuimos nosotras las que tomamos la iniciativa de que la ciudad no pagara los errores que habían cometido ustedes. Fuimos nosotras las que planteamos una propuesta para iniciar el camino del cambio, acordada entre las tres fuerzas del cambio. Eta jarraitu genuen, hiri egin zinaren katastro balore berriak etorri zirenean, hemengo zein taldek
esan zuen ibirentzako proposamen berria lantzeko konprometitzen zela. Justuago, berdefinitua eta helburu zuena udal honen gaitasun ekonomikoa egonkortzea. EH Bildu izan zen. Eta akordio ona lortu genuen hiritarrentzat. Hegoaldeko tranbia eta berrete gure sostenguarekin atera zen aurrera. Edota azken ordenantza fiskaletan, nun EH Bildu hiritarren interesak defendatzen egon den eta akordiotara ailegatzen zuekin ere. ¿Cuántas veces le ha tendido la mano Euskal Herria Bildu mientras su gobierno se estaba no cumpliendo el acuerdo presupuestario? Y si en junio de 2015 fue posible el cambio, fue porque Euskal Herria Bildu no se rindió. Y si no nos rendimos entonces, no nos vamos a rendir ahora. Porque los vientos de este fin de semana le diría que son proféticos. Son una llamada de atención. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para esto? ¿Para este desorden, desencuentro, desconfianza que lleva semanas generando? En ese proyecto no va a estar Euskal Herria Bildu. Vamos a estar recomponiendo Gasteiz del vendaval de la semana pasada, del real y del político. Porque esta semana ha habido mal tiempo en las calles y en esta casa. Y eso es lo que le debería de preocupar. Estas semanas en Gasteiz se está despidiendo a gente en condiciones injustas. Hay mujeres e hijos e hijas sufriendo día a día las consecuencias de la violencia machista. Estas semanas ha habido familias que no han podido encender la calefacción por el precio de la luz. Estas semanas ha habido una feria de universidades para que los jóvenes decidan qué estudiar. Y hay muchos que no van a poder hacer los estudios que quieren porque la situación económica de sus familias no se lo permite. Y mire, señor Urtaran, si algo me repele especialmente del pleno de hoy, es que nos ha traído aquí a perder el tiempo. Lo estamos dedicando a la peor forma de hacer política, cuando deberíamos estar arreglando los problemas a los que me refería. Y deberíamos hablar de proyectos de ciudad y acordarlos, no imponerlos, acordarlos. Porque eso va a ser hoy su presupuesto. El presupuesto del MUS y del Órdago. El Órdago y la soledad. Cada propuesta que haga, si es mala, la va a sacar así, a golpe de moción de confianza. Y le recuerdo que venimos del presupuesto del acuerdo, de uno histórico, de 18 concejales, de 27, de 5 grupos. ¿Cómo ha conseguido dilapidar esa confianza en 12 meses? Eta galdera, baldin bada, ea proiektu hau ona alden, ez da. Hiriak aurrera egin dezan balio alduen, ez da ona. Baldintza kaskarretan dagoen jendeari laguntzen aldion, pues ez. Berdintasuna, kooperazioa, kultura, euskara, elkarbizitza eta barren gaietan aurrera egiten baldu, ez da nahikoa ez. Eta erantzuna kasu honetan, ezetz dena. Eta da, gainera, aurkeztu duzuen proiektua sinesgarritasun ezaren adirelako. Proiektu eta ideia asko erori zaizkiolako bidean. Eta horregatik ere dira eredu ezarena. Eta ez dago hemen Gasteiz berriaren proiekturik. Ambizio ezarenak ere dira. Orain artekoarekin jarraitzea eta besterik ez da planteatzen. Diru gehiago bai, baina ideia gutxiago. Errepikapen asko eta berrikuntza gutxi. Eta adreilu gehiago, baina etorkizun gutxiago. Y Euskal Herria Bildu va a seguir apostando por el cambio. Y el cambio es algo muy serio y se tiene que hacer con seriedad. Y eso exige garantías. La garantía de pasar de palabras a hechos. La garantía de cumplir con la palabra dada. Cumplamos con la palabra, no la dadas las unas a las otras, la que damos a la ciudadanía. Y la leyenda real, la real, de la caja de Pandora, hablaba no de vientos. Hablaba de que al abrir la caja se expandían todos los males del mundo. Usted, señor Urtaran, ha abierto la caja de Pandora. Y Victoria Gasteiz. Y Euskal Herria Bildu ha hecho todo lo posible por cerrarla. Usted tenía una situación ordinaria. En público y privado le habíamos dicho que con proyectos y financiaciones firmes y concretadas sacaríamos todos los proyectos adelante, sin vetos, pero con garantías de cumplimiento. Hacer lo que se dice. Pero ha decidido optar por una herramienta extraordinaria, la moción de confianza, cuando tenía delante una simple situación ordinaria. El fin afirma que justifica sus medios. Es su opinión. Llegar al precipicio, llevar la ciudad al precipicio, no nos lo parece. Y le recordaría la frase de Nietzsche, que cuando dice que si usted mira fijamente al precipicio, el precipicio o el abismo le devuelve la mirada. Euskal Herria Bildu le anunció que le garantizaba la abstención,
que le cerrábamos el paso nuevamente al Partido Popular y no hemos negociado además nuestra abstención, no la hemos mercadeado por nada. Nuestro compromiso fue con el Partido Nacionalista Vasco dar los votos a Gorka Urtara para ser alcalde, para que usted entrase a realizar el cambio. Y nosotras cumplimos con la palabra dada, no vamos a votar en su contra, nosotras no incumpliremos con el Partido Nacionalista Vasco. Por eso ofrecimos públicamente además esa abstención, que es nuestro compromiso con la ciudad, con la responsabilidad. Lo hacemos por todas y por todos, porque no se mercadea, no queremos restarle valor a lo que hacemos. Queremos cerrar la crisis que usted ha abierto en la ciudad. Y nuestro compromiso también fue más allá, fue con la generosidad, fue volver a tenderle la mano una vez más. Incluso ante sus incumplimientos presupuestarios decidimos volver a ofrecer nuestra confianza y además ofrecerla a nosotras primero, para recibirla después, dar confianza para recibir confianza. Volvimos a dar ese primer paso. El viernes volvimos a hacerle una oferta que nos sacase del bucle. Nueva oportunidad que han vuelto a rechazar, porque usted con cada ataque y con cada descalificación quema puentes. Fue una oportunidad sin condicionantes, pero sí que tenía fecha de caducidad en la forma que se planteaba, porque confianza con confianza se devuelve. Y le dimos tiempo para considerarla. Tenía las posibilidades hasta hoy a las 10 de la mañana. Podía retrasar este pleno, evitar este circo, acordar. Y le dijimos que eso podía hacerlo, pero usted no quiso. No le costó mucho tiempo decidir que no le interesaba. Sus urgencias pesaban mucho más. Nuestra abstención le regalaba un mes y le pedíamos unos días. Ha rechazado esta oferta. Tampoco podemos votarle que sí. No tiene nuestra confianza, no le vamos a decir lo que no es. Y se lo dijimos, si quiere ir rápido, va a ir solo. Y si quiere ir lejos, se va en grupo. Si aprobar estos presupuestos usted solo es lo que quiere, usted ha ganado. Señor Urtaran, ha ganado, eso es lo que quiere. Pero Gasteiz ha perdido. Ganar, ¿sabe lo que es? Es alcanzar acuerdos amplios, es avanzar. Es 18 de 27, es estar orgulloso de lo que se hace. Y también en la caja de Pandora, en la leyenda real, cuando salían todos los males del mundo, quedaba una cosa en el fondo de la caja. Quedaba el espíritu de Elpis, el espíritu de la esperanza. Por eso se dice que lo último que se pierde es la esperanza. Y ese es el compromiso de Euskal Herria Bildu, ese es el compromiso que adquirió en 2015 con la ciudadanía, el compromiso con el cambio, con la ciudad y con la esperanza de que un día seamos capaces de hacer lo posible. Pero ese día no va a ser hoy. Eskerrik asko Larrion Andrea, orain Alderdi Popularraren txanda, con Verón Andrea, zurea da hitza. Buenos días a todos y a todas. Bueno, se ha comentado por parte de los socios preferentes del señor Urtaran hoy aquí que esto es un circo. Y sí, la verdad es que todos ustedes están dando un espectáculo lamentable. Un espectáculo triste para la ciudad de Vitoria-Gasteiz, que desde luego a nuestro grupo nos apena muy mucho. Nos apena ver la ciudad como la tienen, absolutamente paralizada, y nos apena ver cómo lo único que hay entre ustedes son descalificaciones, son amenazas, son enfrentamientos y el intento de medir quién manda más o quién marca más al de enfrente. Desde luego, sí estoy de acuerdo con que esto es algo histórico, que esto nunca antes había ocurrido en Vitoria-Gasteiz y que es un claro fracaso. Es un fracaso de esas fuerzas que se juntaron para supuestamente cambiar, que lo único que han hecho es cambiar a peor. Sin duda alguna, es el fracaso del pacto de perdedores, sin duda alguna. Porque aunque aquí el señor Urtaran en su intervención no ha querido recordar nada de por qué estamos hoy aquí, sí lo han hecho sus socios preferentes, aquellos que le colocaron en la alcaldía. Y le han recordado que usted, señor Urtaran, quedó tercero, que perdió escaños, que perdió votos y que sacó el peor resultado del PNV en esta ciudad. Pero usted se empeñó en ser alcalde, a pesar de todo eso, y no le importó nada. No le importó no tener proyecto, no le importó no tener modelo de ciudad compartido con el resto de grupos que le ponían en la alcaldía. Solo quiso tener el sillón de la alcaldía. No sé muy bien para qué. De hecho, ustedes recordarán que a los pocos días se produjo la primera junta de portavoces y yo le pedí una breve conversación. Y en esa conversación yo le decía que no entendía lo que había hecho, que me parecía un error tremendo, una irresponsabilidad, el haber querido ser alcalde de la ciudad siendo el tercero y además yendo a un gobierno en el que estaba usted con cuatro concejales. Le dije que no entendía cómo podía fiarse de aquellos que el último día se apartaron, como fue el Partido Socialista,
o de aquellos que acudían a asambleas express para poder cambiar el voto. Eso, desde luego, daba muy poca solvencia al proyecto. Ninguna, como se ha visto hoy. Pero es que usted mismo ha reconocido aquí, estos últimos días, ha reconocido que sabía que le iban a abandonar, que sabía que le iban a dejar tirado, pero que no esperaba que fuese tan pronto. ¿Y cuándo lo esperaba? ¿A los 2 años? ¿A los 3? ¿Y cuándo lo esperaba el resto de los grupos? ¿Cuándo estaban dispuestos a dejarle solo al señor Urtarán? ¿El último año? ¿El segundo? ¿O están cumpliendo los cálculos? Porque, señor Urtarán, está usted absolutamente solo y en el momento de máxima debilidad de su gobierno. Dice usted que le han elegido para ser valiente, pero no. Es que no le han elegido a usted para ser alcalde. No, señor Urtarán. Y vemos perfectamente por qué. ¿Por qué fue así? Quedó el tercero, con el peor resultado, y se fió del pacto de perdedores que poco le importó que no tuviese continuidad. Y sí, se ha producido un cambio a peor, un cambio nefasto para la ciudad. Hemos pasado de tener una ciudad que tenía un modelo claro a una ciudad que va sin rumbo, que está paralizada, sin proyectos. Una ciudad que era la que más inversión pública tenía de todo el País Vasco, que más obras públicas tenía, a la ciudad de la parálisis por completo. Una ciudad donde había proyectos consensuados entre diferentes grupos políticos y también con los diferentes colectivos afectados, a una ciudad donde se gobierna sin escuchar, sin consensuar. Y cuando se ha planteado algún proyecto, lo único que ha recibido es el rechazo por considerarlo una ocurrencia. Hemos pasado de una ciudad que tenía ilusión, que tenía eventos novedosos y noticias en positivo, que estaba Vitoria situada en el mapa con eventos de ciudad importantes respaldados por la ciudadanía y en positivo. Y ahora somos noticia por la crisis de este gobierno, por la crisis histórica de este ayuntamiento. Hemos pasado de un alcalde querido, como es Javier Maroto, querido en la ciudad, a uno que no fue elegido, que está absolutamente cuestionado y que se mantiene ahí por decreto, porque esa es la decisión de hoy, mantenerse en la alcaldía por decreto. Se empeñó en serlo, siendo el tercero, y ahora se mantiene en quedarse por su voto de calidad. Eso sí que es debilidad. Esta es la nueva forma de hacer política, la que todos ustedes defienden. Después de año y medio de parálisis, aún habiendo presupuesto, se planteaba en la negociación del 2017 con un proyecto que venía con más millones, una gran oportunidad para acordar un documento que respondiera realmente a los intereses de los vitorianos. Pero aquellos que le pusieron en la alcaldía ya dijeron desde el primer momento que no querían negociar, señor Urtarán, y su única alternativa era el Partido Popular. Pero una vez más, no quiso ver la realidad. Una vez más, negó la posibilidad de acordar con el Partido Popular, de acordar proyectos buenos para la ciudad, y se empeñó en obligarnos a tragar con su documento, con la imposición del documento que hoy vuelve a hacer, imponernos ese documento presupuestario. Quisieron acordar con aquellos que le habían dicho que no iban a hablar, perdiendo la oportunidad de acordar con el Partido Popular un buen presupuesto para la ciudad. Prefirieron una prórroga, prefieren una cuestión de confianza que hablar de proyectos de ciudad con el Partido Popular. Un documento, el del presupuesto que hoy quieren imponer, que ha tenido 3 enmiendas a la totalidad de los grupos que hoy se van a abstener, desde mi punto de vista, de forma muy cobarde. Y además tuvieron la posibilidad del cambio que planteábamos nosotros a través de nuestras 107 enmiendas, todas negadas y rechazadas, porque ustedes querían imponer su documento. Por cierto, un documento que van a hacer y que al momento se va a querer cambiar. Para empezar, porque ustedes mismos, los del Gobierno, se han autoenmendado en 61 ocasiones, que es algo que tampoco había ocurrido en este ayuntamiento. Bien se ha dicho aquí que prórrogas ha habido en este ayuntamiento, pero lo que sorprende, o no tanto porque ya le conocemos, es su falta de capacidad para gestionarlo. A la primera de turno baja los brazos. Abre la mayor crisis de la historia de este ayuntamiento y lo quiere vender como algo de valentía, como si tuviese arrojo, ¿no? Lo que tiene es una incapacidad manifiesta.
Su falta de gestión es demostrada. Y desde mi punto de vista, demuestra también que no sabe medir las consecuencias y solamente hay que escuchar la intervención anterior. Quieren imponer un mal documento y demostrar su extrema debilidad. Y decía el señor Belacortu en una tertulia estos días, pues si quiere su juguete lo tendrá, aunque no sabemos para qué lo quiere. Desde luego que nosotros tampoco lo sabemos. Las descalificaciones que han tenido entre todos ustedes estos días han sido preocupantes, porque no entendemos cómo se pueden llamar socios, socios preferentes, a quienes están descalificando personalmente constantemente. Hablan de que, el señor Urtaran decía, que el ofrecimiento de Bildu, que ahora se evidencia falso, solo es un intento de desgaste del Partido Nacionalista Vasco. Ha dicho que la señora Larrión quiere gobernar y que por eso no se puede llegar a acuerdos. Que el PNV hizo un importante sacrificio aceptando la alcaldía porque sabía que el camino iba a ser difícil. Un sacrificio, pero si era el tercero. Si se empeñó en serlo, nadie lo obligó. Ah, que es un sacrificio. También ha calificado el tomar la alcaldía como un caramelo envenenado. También. Pero usted es el máximo responsable de la situación en la que nos encontramos, pero no el único. Los que le pusieron en la alcaldía también tienen muchísima responsabilidad. Todos ellos han calificado este presupuesto de negativo para la ciudad, de muy negativo. Lo han calificado, por ejemplo, la señora Larrión, el de los incumplimientos, el presupuesto que quebraba la confianza, el de la falta de ambición, el que tenía más millones y menos ideas. Que por eso mismo decía la señora Larrión que había que devolverlo y que se oponía a hablarlo directamente. Y sin embargo hoy, en un acto de cobardía, le da el paso a ese documento, a ese juguete del señor Urtaran. Cuando editen el vídeo, entiendo que con esa intervención que ha hecho señora Larrión tan dura, explique que la decisión al final es la abstención, porque con su argumentación lo lógico tendría que ser el no, exactamente igual que dijo la semana anterior. Pero ustedes quieren tapar sus vergüenzas, las vergüenzas de que este pacto de perdedores no tenía ni un solo proyecto positivo detrás para Vitoria. Que de hecho, cuando están hablando hoy en día de la situación, el argumento más válido es que el Partido Popular puede tener un buen momento ahora. ¡Qué buen momento! ¿Cómo está la ciudad? ¿Quién gana con esto? Nadie. Pero ni ahora, ni hace año y medio, cuando se empeñaron a hacer lo que todos ustedes sabían que no era real, que no era lógico, que no era válido. Lo que todos ustedes sabían que no iba a llegar a largo, porque ya estaban pensando en cuándo me van a abandonar, cuándo me van a dejar tirado o cuándo lo voy a dejar yo tirado en un cálculo electoral clarísimo. Ustedes mismos se acusan de que todas las decisiones que han tomado han sido cálculos electorales. Claro que sí, ustedes mismos lo dicen. No queda nada ya de este pacto. No queda nada, la agonía. El querer hoy cerrar en falso este capítulo, cuando realmente lo que se ha hecho es agravar la crisis. Porque ¿qué va a pasar dentro de un mes? Dentro de medio año. Dentro de un año. O tenemos que tranquilizarnos de que Bildu, el compromiso es hasta el final de la legislatura. ¿El qué? ¿Mantener la agonía hasta el final de la legislatura? ¿Mantener la parálisis de la ciudad hasta el final de la legislatura? ¿El no asumir la responsabilidad? Porque si hoy se demuestra, señora Larrión, que usted no confía en el señor Urtaran y que usted le cuestiona, ¿cómo se puede explicar que se abstenga? ¿Cómo se puede explicar que no asuman su responsabilidad? Ustedes nos han metido en todo este lío y no son capaces de buscar soluciones, ni asumen su responsabilidad. Y lo que estamos viendo es que esta crisis se está agravando más que nunca. Tenemos a un alcalde que está más solo que nunca y lo va a seguir estando, señor Urtaran. Va a seguir siendo alcalde por decreto. Y yo lo que tengo clarísimo es que si esta cuestión de confianza no se votase hoy aquí, con actos cobardes, sino que se votase en la calle, como se votó hace 15 años, usted no saldría con la confianza de los vitorianos. Porque si ya tuvo pocos apoyos en el 2015, con el peor resultado de su partido en esta ciudad, ahora estoy absolutamente convencida que con la actitud que has tenido durante este año y medio,
demostrando su falta de capacidad para llegar a acuerdos y para gestionar el día a día de esta ciudad, aún tendría menos apoyos entre los vitorianos. Es una pena que esta cuestión de confianza no la puedan votar los vitorianos y que tengan que seguir viendo cómo la ciudad está paralizada, cómo todos ustedes se quieren tapar sus vergüenzas, a pesar de lo que pueda ocurrir en Vitoria-Gasteiz, que siga siendo una ciudad estancada, una ciudad que ha cambiado a peor, que ha cambiado a mucho peor. Yo les pido que reflexionen, porque la preocupación en la calle es palpable. Ahora mismo los vitorianos estamos preocupados con la actitud de todos ustedes. Y algo tendrán que hacer, porque ustedes nos han traído hasta aquí. Ustedes han generado el problema y son incapaces de generar una solución. Muchas gracias, señora Comerón. Bien, quiero agradecer las intervenciones en positivo y sumando, mirando al futuro, en clave constructiva y en esa forma de hacer política que estoy convencido la mayoría de la ciudadanía nos exige, basada en altura de miras, en no dejarse afectar por las rencillas personales o la refriega política y tener siempre pensando en la cabeza a nuestra ciudad. Y quiero hacerlo especialmente con el grupo de Irabazi y Podemos, al margen, evidentemente, del Partido Socialista como socio de gobierno, porque creo que han dado un ejemplo. Han dado un ejemplo durante estos últimos días de una forma de hacer política que es la que demanda la ciudadanía, de una nueva cultura política. Ustedes sí que forman parte de ese cambio político que tanto se reivindica en esta sala, pero que pocas veces se demuestra con hechos. Hechos son amores y no buenas razones. Y ustedes con hechos han demostrado que anteponen el interés general al interés partidista, que anteponen el bien común a un mero cálculo electoral. Creo que es muy importante tener en cuenta, por lo tanto, la aportación de Irabazi y Podemos. Cuantitativamente no sumamos mayoría absoluta en este ayuntamiento y saben, por lo tanto, que ese acuerdo que tenemos firmado dependerá también de que se incorporen nuevos grupos o que al menos mantengan una buena votación que permita sacar adelante el mismo mediante una abstención. Pero, en todo caso, creo que este es un ejemplo muy importante de que ustedes también forman parte de esa cultura política nueva, del cambio en las formas de hacer la política en la ciudad. Soy consciente que evidentemente, no espero su aplauso, porque no lo espero de nadie, es casi igual ni de mi compañera Gonzalo, pero y soy consciente también de que, evidentemente, hay cosas que no se pueden aceptar o que ustedes tienen crítica, ¿no? Y se sienten en parte decepcionados, se sienten en parte con una quebra confianza y que hay cuestiones que evidentemente habrá que mejorar. Probablemente todos tengamos que hacer un ejercicio de autocrítica y probablemente todos tengamos que ver qué es lo que ha ocurrido durante estos últimos meses, pero tengan muy claro que la voluntad siempre de este Gobierno, la voluntad siempre del Gobierno ha sido el que podamos sacar adelante todos los compromisos que alcanzamos al principio de la legislatura y también en el presupuesto municipal. Y que a veces que con la voluntad política y sobre todo cuando hablamos de cuestiones económicas, pues no siempre es suficiente. No obstante, también recojo la crítica que ustedes hacen y la interpreto como una crítica constructiva, porque así lo han demostrado. Y creo que hoy en Vitoria-Gasteiz todos nos reflejamos. En un momento de cierta tensión, que espero que se vaya calmando en los próximos días, vemos quién está actuando con responsabilidad y con altura de miras y quién se deja llevar por la situación. Y, evidentemente, esto creo que es muy importante de cara al futuro. Por lo tanto, hay una serie de partidas que están incorporadas en un acuerdo de un crédito adicional por valor de 6 millones de euros que nosotros trabajaremos también con el resto de formaciones políticas, de la mano de Irabazi y de Podemos, para que se pueda poner en marcha cuanto antes. Coincido en que es un fracaso, pero no es un fracaso en la cuestión de confianza. La prórroga presupuestaria es un fracaso para la ciudad. Y eso es lo que no nos podemos permitir. La prórroga presupuestaria era una solución pésima para los intereses de Vitoria-Gasteiz. La prórroga presupuestaria sí que condena a la parálisis que parece querer el Partido Popular. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Aquí el fracaso es que en Vitoria se prorroguen los presupuestos. Y tenemos que hacer lo posible para evitarlo. Necesitamos presupuestos para que no se paralice la ciudad. Necesitamos presupuestos para poner en marcha todas las iniciativas y todos los proyectos que hemos incorporado en el presupuesto y que podemos incorporar en un futuro.
y necesitamos presupuestos también como base, como punto de partida, para incorporar aportaciones del resto. Aprovechemos la oportunidad, conscientes de efectivamente las limitaciones económicas de este ayuntamiento. El interventor municipal nos lo recuerda en numerosas ocasiones. Partimos de una situación económica delicada por la incapacidad de generar ahorro neto y también por un déficit coyuntural provocada en la pasada legislatura. Y eso condiciona también el desarrollo de los presupuestos, no solo del 16, sino también del 17 y del 18. Creo que tenemos que estar muy orgullosos los que acordamos el presupuesto en el 2016 porque hemos sido capaces de reducir el déficit en 26 millones de euros. En 26 millones de euros. Y en 4 millones la deuda. Y esto, sin duda, es un aspecto que también condiciona el desarrollo de otros proyectos. Por lo tanto, respecto a los grupos de Irabas y de Podemos, recojo sus aportaciones, trato la crítica, la interpreto como una crítica constructiva y desde luego creo que hoy ustedes están dando una lección. Están dando una lección de cómo hay que hacer las cosas en política, pensando más en el interés general y en el bien común que en el interés partidista. Sé que es fácil decir esto desde el Gobierno, porque el que está en el Gobierno siempre reivindica el acuerdo entendiendo lo que es positivo para sus intereses. Y ahí puede mezclarse el interés general y el interés partidista. Tiene más valor en ustedes, tiene más valor en los grupos de Podemos e Irabasi. Y esto creo que hay que reconocerlo públicamente. Y además la ciudad lo debería saber. Yo en la pasada legislatura, cuando estábamos en la oposición, fuimos capaces, a pesar de las diferencias políticas, acordar un plan de equipamientos y servicios con el Partido Popular. Fuimos capaces de aprobar dos presupuestos municipales y fuimos capaces de sacar adelante numerosas cuestiones en materia urbanística, en las sociedades públicas y en otros asuntos que requerían del día a día. Fuimos capaces de demostrar en la oposición que también arrimamos el hombro cuando hace falta. Y a pesar del incumplimiento flagrante del plan de equipamientos y servicios del año 2012, en el 2013 fuimos capaces de acordar por el bien de la ciudad. Yo no sé si esto es un golpe de mano o no es un golpe de mano. Esto es un instrumento, no, tengo muy claro, no digo que no sé, lo tengo muy claro, esto no es ningún golpe de mano. Pero que tengo muy claro cuál fue un golpe de mano. Fue el retirar el presupuesto, el proyecto de presupuesto en el 2012 del Partido Popular ante el riesgo de que el resto de grupos de la oposición nos pusiéramos de acuerdo para aprobarlo. Eso sí que fue un golpe de mano. Eso sí que es gobernar por decreto de alcaldía incumpliendo la normativa vigente. En este caso, la de las haciendas locales y de la administración local de la norma foral. Por lo tanto, creo que, como digo, hechos son amores y no buenas razones. Una cosa es predicar y otra es dar trigo. Y, desde luego, los que no están en condiciones de dar ningún tipo de lección son los miembros del Partido Popular. Y lo digo sinceramente, señora Comerón, porque ustedes nunca, nunca, ni con este Gobierno ni con otro, nunca han arrimado el hombro cuando se han encontrado en la oposición. Para ustedes, Vitoria solo cuenta si están gobernando, si están gobernando. Han planteado 107 enmiendas de las que nosotros les propusimos acordar 57. Usted se levantaba de la silla cada vez que le planteábamos una posibilidad de acordar un presupuesto. Ustedes planteaban no al BRT, no al tranvía y además planteaban obtener unos ingresos como fruto del reparto de dividendos de la sociedad de Anvisa. Yo solo voy a leer un párrafo del gerente. Un informe fechado a 15 de enero del 2017. Lo tienen todos ustedes a su disposición. El gerente de Anvisa, de esa sociedad de la que ustedes querían detraer 15 millones de euros para no sé cuántas partidas presupuestarias, que habrán, que el problema no es el debate político aquí, sino el problema es la frustración que se genera en la ciudadanía. ¿A cuántos colectivos habrán ido con un cuento irreal? ¿A cuántos colectivos habrán ido diciendo unos ingresos que no existen, generando una frustración y una falta de expectativas importante? Pues bien, esos 15 millones que no existen, además pondrían en riesgo el siguiente aspecto de la sociedad. Primero, pondría en riesgo la capacidad de hacer frente a las inversiones. Y segundo, dice, por tanto, cualquier reparto actual de dividendos sin imponer, perdón, por tanto, cualquier reparto actual de dividendos es imponer la obligación en los próximos años, entre paréntesis legislaturas, de aumentar de manera muy importante las tasas y o recurrir al endeudamiento municipal. Es decir, más tasas, más deuda o quizás la privatización de Anvisa, que es probablemente lo que esté detrás de su interés. Por lo tanto,
usted no puede vender que ha querido negociar con el gobierno de turno. Porque ustedes, cuando están en la oposición, siempre, por norma, dicen no a Vitoria. Dicen no a todo. Y hoy se vuelve a demostrar. Yo le hago una reflexión, no es un consejo, y con esto termino su aportación. Reflexionen. Reflexionen sobre la estrategia y el discurso que siguen en Vitoria-Gasteiz. La crisis más importante de este ayuntamiento en los últimos años fue la que se visualizó el 13 de junio del 2015 en la Plaza Nueva de Vitoria. Ciudadanos enfrentados por un discurso irresponsable del Partido Popular. Yo pude ser testigo, desgraciadamente, de cómo había ciudadanos de Vitoria enfrentados de forma muy hostil en algunos de los casos, y no precisamente por los que se supone que son los más beligerantes, por el discurso del Partido Popular. ¿Cómo no me va a merecer la pena hacer este esfuerzo y este sacrificio para evitar que eso vuelva a suceder en mi ciudad? ¿Cómo no lo voy a hacer? Lo haría mil veces si hace falta, independientemente de las circunstancias políticas en las que me vaya a encontrar. Mil veces si hace falta. Y me habría arrepentido toda mi vida de haber dejado que ese discurso del odio que generó el conflicto que pudimos ver el 13 de junio del 2015 hubiese seguido imperando en Vitoria-Gasteiz. Por tanto, yo les hago una reflexión. Revisen su estrategia y su discurso. Porque están solos, aislados, políticamente digo, políticamente, solos y aislados en Vitoria-Gasteiz, en Araba, en Euskadi y en España. No tienen capacidad de acordar con ninguna formación política en clave positiva. No la tienen y creo que deberían de reflexionar porque, de lo contrario, si siguen manteniendo ese discurso beligerante y en ocasiones con un tono faltón, lo que produce es ahondar más en la soledad y el aislamiento del Partido Popular. Señora Larrión, este camino lo iniciamos juntos hace 18 meses con otras formaciones políticas, también con Irabasi, con Podemos y también con el Partido Socialista, porque todos sabemos las circunstancias en las que se produjeron aquellos hechos. En todo caso, yo abro una puerta a la reflexión. Sé que a veces hay situaciones difíciles en la vida, en política, y usted las conoce porque es una persona con experiencia. Y creo que tenemos que relativizar. Creo que todos tenemos que relativizar. De la misma forma que yo relativizo todas aquellas denuncias al respecto del incumplimiento de los presupuestos que se iniciaron desde el mes de diciembre, también haciendo alusiones a mi persona, porque yo creo que eso hay que imaginar, creo que todos tenemos que hacer ese mismo ejercicio. Porque nos lo pide la ciudadanía. Porque aquí no podemos estar tomando decisiones en base a sentimientos personales en función de si un discurso me ha molestado más o menos. Tenemos que ser capaces todos de relativizar y capaces de mirar hacia adelante, de sumar, de dialogar, de acordar. De acordar por Vitoria-Gasteiz, por una Vitoria-Gasteiz que creo que compartimos en gran parte. Sé que hay cuestiones en las que tenemos una visión diferente, pero creo que hay una Vitoria-Gasteiz que compartimos en gran parte. Y las y los gasteiztarras están esperando eso de nosotros. Altura de miras, capacidad para dialogar, para acordar y para también sacar los proyectos de ciudad adelante. Yo se lo venía advirtiendo durante numerosas semanas. Creo que la prórroga presupuestaria era muy negativa para Vitoria. Muy negativa porque paraliza los proyectos. Y además esa prórroga presupuestaria tenía una doble limitación. Por un lado, política. Y por otro, económica. La política, por cuanto que cualquier aportación nueva que quisiéramos incorporar, y hacía falta, porque ya sabe usted la retahíla de proyectos y de acciones que se han quedado al margen de este presupuesto prorrogado, tendría que hacerse una negociación política que lleva su tramitación, que lleva sus tiempos y que además depende del momento político que se viva en esta corporación. Con lo que eso es una limitación de la que es para ganar a la ciudadanía, porque los vecinos de Coronación quieren poner en marcha cuanto antes el plan de rehabilitación integrada, porque los vecinos de Salburúa y Salvagana quieren cuanto antes el tranvía, porque los clubes de fútbol deportivos nos piden a gritos que seamos capaces de acordar para hacer el mantenimiento de los campos de fútbol, porque hay un montón de iniciativas para activar el comercio, la industria, la movilidad, que necesitan de este presupuesto y que decaían,
Por lo tanto, esa prórroga presupuestaria creo que todos somos conscientes. Creo que en este ayuntamiento, en este pleno, nadie será capaz de no ver y considerar que la prórroga presupuestaria era negativa. Todos decíamos que era negativa. Y vincularla a una negociación política era una limitación en la que la ciudadanía vitoriana salía perjudicada. Pero luego hay otra limitación, que es la que le decía al principio, que es la económica. Y es que en una prórroga presupuestaria tienes que incorporar créditos adicionales para poder poner en marcha todas estas partidas que se quedaban paralizadas. ¿Y de dónde obtenemos los recursos económicos? No podemos hacernos de nuevo la trampa de apelar a una venta de suelo que igual no se produce para luego llegar al resultado actual. Usted ha identificado una serie de partidas que supuestamente no están ejecutadas. Algunas de las que ha mencionado sí están ejecutadas, aunque no desde esa partida presupuestaria, pero al margen del debate, yo hago una reflexión, y es la siguiente. Independientemente de que se haya ejecutado 30 partidas más, 25 partidas menos, ¿usted cree que el cambio político en Vitoria-Gasteiz se puede cuestionar por si el presupuesto se ha ejecutado en un 70 o un 80%? Porque este es el debate. ¿Somos capaces de poner o de cuestionar el cambio político en Vitoria-Gasteiz por una evolución del presupuesto de un porcentaje o de otro? Y luego otra cosa le digo. Tengo aquí el documento. Este documento, que usted también lo tiene, porque se han realizado 13 reuniones de seguimiento a lo largo de toda el ejercicio pasado, recogen las partidas retenidas en el mes de abril, consensuadas con los grupos políticos y con los departamentos. Estas partidas que estaban vinculadas y condicionadas a una venta de suelo. Es evidente que ha habido algunas partidas que no se han ejecutado. Es evidente, tanto de las propuestas por los socios presupuestarios como del Gobierno. Y lo es porque no se han producido los ingresos necesarios para poder financiarlas. No ha habido falta de voluntad. Probablemente hemos cometido errores. Yo soy el primero que comete errores en esta vida. Y probablemente habrá cosas que no hemos hecho bien durante estos 13 meses. Pero le puedo asegurar que ha habido una absoluta voluntad por cumplir lo comprometido, por cumplir nuestra palabra. Y que muchas veces no se puede cumplir la palabra dada, no por falta de voluntad o por darle poco valor a lo que es el compromiso y a la palabra de Vasco, sino porque no hay recursos económicos para ello. Y no vamos a gastar, como gastó el Partido Popular, más de lo que se ingresa. No vamos a generar más deuda, no vamos a generar más déficit público. No vamos a entrar en una situación económica que todavía aboque a una situación peor a este ayuntamiento. Yo sé que esto es un arma de doble filo. Por una parte, el interventor municipal puede estar satisfecho porque va viendo cómo las cuentas, poquito a poco, que todavía queda mucho, se van saneando. Pero por otra parte, la ciudadanía pues quizás no ve con la velocidad que le gustaría los cambios físicos y tangibles en la ciudad. Y esto es un arma de doble filo que tenemos que tener muy en cuenta. Pero a pesar de eso, yo quiero actuar con mucho rigor económico y mucha sensibilidad social. Y teniendo en cuenta que hay proyectos de modernización de la ciudad que no pueden esperar. Por eso le tiendo la mano al diálogo, al acuerdo, al consenso. Hablaba usted de la caja de Pandora, Pandora Kutxa. Ni que está aquí señe que iré aquí duen Pandora Kutxa. Nik ez daki zeinek ireki duen. Konfiantza galdea proposatu duenak edo aurrekontuei ezetz esan zuenak. Bere botoa Alderdi Popularren estrategia gehituz. Nik ez dakit, baina ez dut uste orain dela momentua atzeruntz begiratzeko. Ez da atzerat begiratzeko momentua, aurrera baizik. Nik etorkizunari begiratzen diot, baikor. Eta nik pentsatzen dut jarraitu behar dugula hitz egiten. Jarraitu behar dugula proiektuak adosten. Eta jarraitu behar dugula akordioak lortzen Gasteiz onenerako. Eta hori da hain zuzen ere nire eskaintza. Eskaintza zintzoa, benetakoa. Eta espero dut hemendik gutxira berriro akordioak izatea zuekin. Con esto termino mi primera intervención y doy paso a
a un segundo turno de réplica para los grupos políticos, empezando por el de Irabasi. Señor Fernández, cuando quiera. Bai, mi esker. Bueno, pues, bueno, en primer lugar, señor Urtaran, cuando comentaba en mi primera intervención que este, entendíamos, no era el camino, una cuestión de confianza, no era el camino para recuperar la confianza, sino que iba a generar más crispación, creo que se ha evidenciado en este pleno. Esa es la cuestión a la que ya le advertíamos, en la que no compartíamos el camino, ¿no?, para sacar unos presupuestos. También decía que, y lo dije desde el principio, no me pareció una buena noticia ni la prórroga presupuestaria, ni tampoco me parece una buena noticia esta situación, y a la vista está, por la gran repercusión que ha tenido y la negativa visión que se ve de la clase política en estos últimos días, y especialmente en este ayuntamiento. Más crispación, desencuentros, ataques y, sobre todo, y por desgracia, y creo que fue el viernes, el día de la marmota. El estar hablando una y otra vez lo mismo en las últimas semanas, cada uno defendiendo sus intereses, algo que hay que abandonar ya, de lo que consideramos esa nueva política, y abordar nuevos caminos. Y para ello también, aunque no ha sido utilizado por su persona, ha sido utilizado por otros representantes, ha habido dos calificaciones a las que yo querría hacer matizaciones o poner en sobreaviso. Uno, se ha hablado del mercadeo. Cuando se habla del mercadeo hay que tener cautela, porque el mercadeo, ese mercadeo que se ha aludido, también podía ser achacable a lo que se produjo el año pasado, a lo que se hubiera producido en una prórroga presupuestaria, o a lo que se puede producir o se está produciendo en otras instituciones cercanas como esta. No es mercadeo, es altura de miras y es intentar llegar a compromisos para ese cambio en mayúsculas. Cuando se habla de cobardía o de ser cobarde, pues creo que es todo lo contrario a lo que se refería la representante del Partido Popular. Creo que, por lo menos, este asiento, este único concejal, se le puede acusar de todo menos de cobardía, desde el minuto uno hasta este momento. No solo por lo que ocurría en el 13 de junio, que eso es ya mirar atrás, o por todas las iniciativas que hemos traído a este pleno, cuestiones que no se habían debatido y que lo hemos hecho sin mirar cuántos votos podemos ganar o perder. Eso sí que es cobardía y no es valentía. Y hoy hubiera sido más sencillo decir, pues no. Ya está, no por el no. Había razones para el no, había razones para la abstención. Y hemos trabajado con mucha pedagogía, tanto interna como externamente, siendo valientes para apostar por una abstención. Una abstención que puede ser crítica y que no sabemos la repercusión que vamos a tener. Pero lo que sí que sabemos es que por lo menos los presupuestos van a seguir adelante. Y no es una cheque en blanco para el señor alcalde, ni una palmadita, es todo lo contrario. Es, y lo he dicho, la que puede ser la última oportunidad para ese cambio. Yo no sé si el barco ha salido, ha entrado. Lo que pasa es que esto se ha aparecido, no solo en una partida de mus, también en un hundir la flota, ese juego de mesa. Por lo tanto, a esa responsabilidad a la que también uno mismo no, se hace cargo, esa responsabilidad creo que debe ser compartida, especialmente por esos grupos a los que hemos llegado a acuerdos, para intentar con esa responsabilidad política seguir tirando de ese cambio en mayúsculas. Porque si no, dentro de ya escasamente dos años, la ciudadanía no lo va a ver con los mismos ojos y nos va a dar a la espalda. Por lo tanto, trabajemos entre todos y entre todas por dar un cambio. Nuestra abstención, lo dijimos, el 13 de junio fue un sí, hace un año fue un sí, la semana pasada una abstención, hoy será una abstención, pero si me hurtaran, puede ser la última oportunidad, porque si no cambian las cosas, mañana será un no rotundo. Miesker. Miesker zuri, Fernández jauna, orain podemos alderdiaren txanda, Hinojal jauna, zure da hitza. Muchas gracias. Bueno, como no agradecer las palabras del señor Urtaran, la última vez en el último pleno del Estado de la Ciudad tuve palabras parecidas y acabé hablando de los osos amorosos. No voy a hacer ninguna referencia más a la cultura pop porque alguno en las redes sociales se rió de mí. Evidentemente le agradezco las palabras, señor Urtaran, pero no van a ser óbices para que pueda decir algo sobre su intervención. Evidentemente no podemos jugar a los números únicamente así es un 80, es un 7, porque los números es tan fácil como coger los que te interesan para que te dé la estadística que a cada uno le convenga. El cambio se afianza con hechos, no con buenas intenciones. Los hechos, por ejemplo, de los cumplimientos.
presupuestarios del año pasado. Nosotros no tuvimos prácticamente cumplimiento de las partidas. Palabra de Vasco también fue dada, y por nuestra parte también, fue dada cuando aprobamos el presupuesto 2016 y vimos cómo, por ejemplo, la Copa del Rey se pagó sin problema, mientras que nuestras partidas quedaban siempre retrasadas y siempre quedaban retenidas. Eso también es palabra de Vasco, señor Urtaran. Y evidentemente, hoy asistimos a la lucha por el relato, a ver quién cuenta o cómo va a contar a la gente lo que ha pasado o cómo está pasando. No hay más que ver las grabaciones en directo y las emisiones en directo que estamos teniendo de este pleno, tanto por los medios de comunicación como por los propios grupos. Y nosotros ya dijimos que este hecho es un fracaso, pero no un fracaso entendido como la cuestión de confianza o la prórroga, sino como un fracaso entendido como todo el proceso, porque no hemos llegado a acordar entre nosotros qué es lo que nos reclama la ciudadanía, que trabajemos para ellos, no para nuestras siglas. Y nosotros definimos que esto era una oportunidad por destruir, y evidentemente la intervención de la señora Comerón marca muy bien qué es destruir la ciudad y qué es hacer una ciudad únicamente de unos pocos e imponerla a la inmensa mayoría. Una ciudad que evidentemente tiene un modelo de ciudad muy diferente al nuestro, y yo orgulloso estoy de no compartir ese modelo de ciudad. O era una oportunidad para construir, para volver al diálogo y a la mesa, para volver a reconstruir, para volver a hablar, a llevarnos bien entre diferentes. Evidentemente, estoy con usted, señora Larrión. Todo lo que ha dicho frente al cumplimiento presupuestario tiene razón. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a tenerla? Estoy con usted. Pero sí que es verdad que en esa ánfora, en esa caja de Pandora, al final quedaba esperanza. Esperanza que desde Podemos vimos y esperanza que quisimos andar este camino junto con Herbas y también junto a ustedes. Y esperanza a la que nos agarramos para intentar enmendar este presupuesto al final. Por eso trajimos un acuerdo presupuestario. Un acuerdo por un valor menor que el del año pasado, pero seguramente que hubiera sido mayor con su aportación, y un acuerdo que ustedes podían haber votado a favor o por lo menos abstenerse, aunque en el dictamen final del acuerdo presupuestario votaran en contra, pero eso hubiera sido también un gesto hacia aquellos que vimos esperanza hasta el final, que es para lo que nos pagan, por llegar a acuerdos. Esperanza, cómo no. Y ya digo, nosotros seguiremos trabajando por Vitoria-Gasteiz, por tener la mejor Vitoria-Gasteiz posible y por tener el mandato que obtuvimos el 13J, que es llevar a la institución lo que la ciudadanía y no los partidos reclaman. Es que ricasco, y ojalá jauna orain alderri sozialistaren txanda, López de Munain jauna zurea da hitza. Bueno, yo quiero hacer hincapié o volver sobre una serie de cuestiones que se han planteado ya aquí en varias ocasiones, pero que me parecen fundamentales y que creo que es lo importante de todo este proceso que estamos viviendo. En primer lugar, decir que este Gobierno hasta el último momento ha intentado el acuerdo. Eso nadie creo que pueda ponerlo en duda, hasta el último momento. ¿Por qué? Porque hemos entendido desde el principio que una prórroga es un aspecto muy negativo para Vitoria. Ya se ha dicho bastante, repercute gravemente en importantes proyectos, se paraliza la inversión, se paraliza todo el presupuesto participativo, y que el año 2017 es un año clave para la transformación y modernización de Vitoria-Gasteiz. La prórroga genera un escenario preocupante para la ciudad porque bloquea la capacidad inversora de este ayuntamiento. La cuestión de confianza tiene unos riesgos. Lo sabemos y lo hemos asumido y lo asumimos. Porque quiere quedar claro que en ningún momento, cuando lo hemos planteado, hemos querido echar un órdago. No hemos puesto por delante nuestros intereses, sino que hemos puesto por delante los intereses de la ciudad frente a los intereses de los grupos que conformamos este Gobierno. La refriega política no puede paralizar la ciudad. Lo tenemos que tener muy claro. Por ello, animo a ponernos desde ya, a todos los que estemos de acuerdo en el acuerdo y en hacer que Vitoria avance y que Vitoria no se pare, a ponernos a trabajar ya. Gracias. Gracias a usted, señor López de Munain. Orain Eusko Alderdi Jeltzalearen txanda, Gonzalo Anderea. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, desde luego puedo compartir con algunas formaciones políticas, con Irabazi y con Podemos, que efectivamente esta no era la situación deseable, el llegar a tener que plantearse una cuestión de confianza. Comparto también que a pesar del esfuerzo realizado durante el ejercicio para generar recursos y de las reuniones mantenidas, estas no han sido suficientes y no se consiguieron materializar muchos de los ingresos que en un primer momento nos planteamos.
Y en ese sentido, pues entiendo que tenemos que hacerlo mejor. Tenemos que hacerlo mejor el seguimiento, tenemos que hacer mayor esfuerzo por compartir, como se hablaba anteriormente. Se hablaba de compartir problemas, se hablaba de compartir éxitos, se hablaba de compartir en definitiva. Y en ese sentido, creo que es justo y que así debe ser. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Pero lo que ha quedado patente a lo largo de estos meses es que en la misma forma que fue posible alcanzar acuerdos con algunos grupos políticos, con ustedes concretamente, con Irabazi y con Podemos concretamente, hicieron un esfuerzo, no obligaron a otros a renunciar a sus proyectos, sino que sumaron. Sin embargo, también se ha evidenciado como otros grupos políticos, como es el caso del Partido Popular o el caso de Bildu durante un tiempo, fijaron una posición con mucha antelación y esto les abocó a la situación que hoy en día tenemos. Nos hubiera gustado que esta reflexión se hubiera realizado antes y no se hubiera tenido que llegar a plantear la cuestión de confianza. Era esperable del Partido Popular, pero no lo esperábamos de otras formaciones a las que seguimos tendiendo la mano para que sigan sumando con nosotros. Desde la autocrítica evidentemente tenemos que hacerlo mejor. Es una cuestión, la cuestión de confianza no se planteó como un pulso político, sino como una cuestión absolutamente de responsabilidad. Analizamos los escenarios, vimos que era negativo y en ese sentido es por lo que creemos que era necesario y apoyamos sin fisuras, indudablemente, la cuestión de confianza que hoy se plantea. Se ha hablado de ejecución presupuestaria. A mí me gustaría recordar, volvemos a hacer una selección de un conjunto de partidas, que sí, que nadie niega, que evidentemente no se han realizado, que nadie niega que teníamos una expectativa de ingresos allá por el verano que no se ha producido hasta final del ejercicio. Pero ustedes conocían también las bases, como nosotros, y la necesidad de garantizar la estabilidad presupuestaria por encima de nuestro acuerdo presupuestario. Fijaron su posición en relación al presupuesto con anticipación, sin escuchar ni dar margen a la negociación. Creemos que a través de la cuestión de confianza es una herramienta y un mecanismo que posibilita hacer una nueva reflexión. Y en ese sentido creemos que bien, es cierto que tenemos que hacerlo mejor, pero hubiera sido deseable, desde luego, que esto se hubiera producido durante el debate del presupuesto, durante el debate del presupuesto y no en este momento. En cualquier caso, seguimos tendiendo la mano, como se ha dicho. Creemos que el cambio no solamente se reduce a ejecutar partidas, sino que también es una forma de hacer, y en este sentido creo que hay a lo largo de estos 18 meses muchas iniciativas, muchos proyectos que han demostrado una forma de hacer diferente. No creo que es una cuestión tanto de ejecución presupuestaria. Es verdad que se cita en alguna partida y me hace gracia porque públicamente algunos de los que han criticado que efectivamente pues si celebrara la Copa del Rey y que el ayuntamiento pusiera unas cantidades, resulta que públicamente también han felicitado a los aficionados vasconistas. ¿Queremos o no queremos? Pero al margen de eso, me gustaría recordar que ha habido 8 millones de euros de insuficiencias presupuestarias, aparte de que de los 10 millones que de alguna forma pretendíamos obtener de venta de patrimonio municipal de suelo, no se obtuvieron. Nos quedamos en unas cifras mucho más bajas, mucho más inferiores. Tuvimos que hacer frente a ayudas, a las ayudas sociales, a otras prioridades que creo que compartimos todos los que también firmamos el acuerdo presupuestario en su momento, y eso es lo que nos ha llevado a una ejecución baja en otras iniciativas y en nuevas partidas. En definitiva, desde luego, bueno, sí me gustaría también señalar a este respecto que, bueno, que los ciudadanos deben juzgar a quien gobierna, pero también valoran el trabajo de la oposición. Y la oposición del Partido Popular está resultando perfectamente inútil para los vitorianos. Es el cuanto peor le vaya a Vitoria, mejor le va a ir al PP. Es castigar porque el alcalde no es del PP. Ya basta de una oposición que no es capaz de conseguir nada para Vitoria. ¿De qué le sirve a Vitoria que el Partido Popular esté en Madrid? ¿Cuándo van a traer ustedes un euro desde Madrid? Desde luego,
es necesario un PP que aporte, un Partido Popular que aporte en positivo. Sus enmiendas, y se ha dicho aquí anteriormente, son irresponsables e irrealizables. Ustedes planteaban 25 millones de euros en enmiendas de unas partidas de ingresos que son, como se ha demostrado anteriormente, son inmaterializables. Por favor, apelamos también a que, en la misma medida que cuando en la legislatura pasada, de la que yo no formaba parte de este equipo municipal, pero que sí demostró altura de miras y que sí llegó a acordar con ustedes, tengan ustedes la misma responsabilidad y hagan la misma oposición para con los demás. Y, por supuesto, señor alcalde, no dude que apoyamos su cuestión de confianza a estos presupuestos sin fisura ninguna y con firmeza absoluta. Eskerrik asko, Gonzalo Anderea, orain EH Bilduren txanda, Larrion Anderea, zure da. Bai, eskerrik asko. Bueno, por empezar, señor Fernández, nos hemos debido entender mal. Yo no le he hablado a usted en su fase de negociación lo que negoció en una mesa de negociación. Cuando he hablado de mercadeo, porque quede bien claro, hablaba de en la fase en la que estábamos y que nuestra abstención cara a la moción de confianza, porque lo que nosotros nos abstenemos es a la moción de confianza, si se volviera a traer aquí el presupuesto, nuestro voto es que no, no se mercadea porque se le da a la ciudadanía. No entienda mal, porque si fuera otra cosa se lo aclararía. Creo que era importante además aclararlo. Lo mismo que cuando las palabras del señor Urtaran agradecía a Podemos y a Iraba sí que han mirado por el bien común y han actuado con responsabilidad de altura de miras, yo creo que son palabras a las que obviamente lo he dicho también en privado y se lo he dicho, yo me sumo. Ellos no son los que, o ustedes no son los que nos han traído aquí. Para nada, para nada. La decisión de la moción de confianza no es suya. Yo aquí creo que eso tiene que quedar bien claro. Y quizás por seguir con ese planteamiento, señora Gonzalo, cuando yo creo, al menos, por lo menos yo voy a decir en qué sentido he interpretado que lo ha dicho el señor Hinojal, porque yo voy a contestar lo mismo, porque cuando le decía el dinero para la partida de la Copa del Rey, no creo que estaba cuestionando la Copa del Rey, no lo sé. Al menos nosotros no la cuestionamos. Lo que cuestionamos es que quitasen los 200.000 euros de las partidas de empleo. Eso sí, quitar 200.000 euros a empleo para dárselo a la Copa del Rey sí lo cuestionamos y nunca contará con nuestra aprobación. En cualquier caso, ese es el problema, no una Copa del Rey o no un tal. Pero quitar dinero al empleo para eso, sí. En cualquier caso, dicho lo primero, pasemos a… Bueno, decía que efectivamente no son ellos los que nos han traído aquí, pero en cualquier caso también nosotros en la explicación de voto no pude desarrollar todo lo que quería decirles porque, bueno, fui interrumpida, pero ahora lo puedo aprovechar para decir. Hay una parte que les dijimos, no podíamos votar a favor porque había determinados recortes en empleo verde y en cooperación, pero que estábamos de acuerdo en lo que estaba detrás de lo que planteaban y que eso contaban con nuestro, pero los recortes que suponían no nos permitían votarles a favor. Y es la parte que dijimos que además las partidas, muchas efectivamente correspondían a nuestro acuerdo del 2016, estábamos de acuerdo y sobre eso no teníamos ningún problema. Pero no pudimos en aquel momento votar que sí y ustedes saben porque los datos que estaban planteaban eso, que hubiera menos dinero desde luego en cooperación y en empleo verde, simplemente. De todas formas… También cuando se habla aquí de lo malo que es la prórroga frente al presupuesto, pues depende, porque por ejemplo las ayudas al comercio local en la prórroga hubieran sido 500.000 y en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto son de 250.000. ¿Qué es bueno y qué es malo? Todo es muy relativo, sobre todo si crees en el comercio local es muy malo el presupuesto nuevo y era mucho mejor la prórroga. Si crees en cooperación lo mismo, entonces en función de, pues bueno, todo es muy relativo. Pero lo de que es muy relativo todavía me parece mucho más gracioso cuando en esta campaña que han tenido la semana pasada le oíamos al señor Ortúzar en una radio, está perfectamente grabado, cuando decía efectivamente para la ciudad de Vitoria-Gasteiz es la hecatombe la prórroga presupuestaria. Cuando 5 minutos después le preguntan sobre la prórroga del gobierno de Rajoy, en ese caso lo que dice el señor Ortúzar es que lo mejor que le puede pasar a un gobierno es una prórroga. Es lo que dice, está grabado. Para decir inmediatamente después, bueno, aunque me esté echando un poco piedras contra mi propio tejado, lo añade. Exactamente, ¿verdad? Dependiendo de lo que sea, la prórroga es terrible o llegar a decir, porque creo que llegar a decir que es lo mejor que les puede pasar a ustedes, no lo hemos hecho ninguno. Llegar hasta ese nivel de decir una cosa, la contraria y todo lo que queda en medio. Ninguno, ninguno.
Evidentemente que una prórroga tendría una serie de problemas, lo mismo que ese presupuesto, que es malo, va a tener otra serie de problemas. En cualquier caso, también me lleva a, señora Comerón, a no me queda más remedio que darle mucha razón en mucha de la parte de lo que dice. Mucha, evidentemente. Si nosotros nos siguiéramos diciendo el discurso de con lo que se ha hecho, teniendo en cuenta lo que nos han llevado aquí, o incluso cómo a lo largo de la semana pasada los ataques a Euskal Herria Bildu y a mí en concreto buscaban que votásemos que él no, si únicamente apelamos, bueno, únicamente, que no es poco, apelamos a la razón, claro que sí, tendríamos que votar que no. ¿Por qué vamos a votar la abstención? Por si no queda claro que vamos a votar la abstención, y lo decía. Yo me acuerdo muy mucho del juicio de Salomón, cuando dos madres, una ha perdido a su hijo, van con el hijo vivo y le dicen que tiene que aclarar de cuál de las dos es. Y cuando dicen, partamos al niño en dos, ¿qué dice la madre? Que se lo lleve la otra. Y eso es lo que Euskal Herria Bildu va a plantear, y eso es lo que, por eso vamos a pasar a la abstención. Porque en caso de que vayan a partir al niño por la mitad, siempre se lo vamos a dar al otro. Y eso es lo que estábamos aquí, la famosa frase también del señor Belacortu, de que si es tan importante el juguetito que se lo queden, para nosotros es partir, y eso es lo que estamos diciendo todos aquí, partir al niño en dos, partir la ciudad en dos, incidir más en la crisis política que se ha abierto. Por eso, efectivamente, es la incoherencia, porque lo es, porque si no diríamos que lo partan en dos, pero no vamos a hacer que parten en dos. Euskal Herria Bildu siempre va a ser la madre que prefiere que se salve el hijo a tener la razón. En eso tiene razón. Y claro, también, como parte de la respuesta, cuando el señor Urtaran afirma, no me arrepiento de haber quitado a Maroto. Bueno, yo le creo, ¿eh? Yo le creo. La cuestión es que también ustedes lo decidieron públicamente, desde el 25, que fue el día 13, la víspera, y con una serie de condicionantes. Es decir, la historia es la que es, lo mismo que cuando dice aquí las fuerzas del cambio, el Partido Socialista no le votó, no le votó. Y, hombre, lo que sí nos vamos a encontrar es con la imagen de que hoy en esta moción de confianza, y yo creo que eso es lo que nos tiene que dar mucho que pensar, va a sacar adelante la moción de confianza con el partido que no le votó y lo suyo propio. Los tres que le apoyamos vamos a estar en la abstención y el Partido Popular, evidentemente, estará donde tiene que estar. Eso es lo que queremos. No nos ha traído usted aquí. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Desde luego, sabe perfectamente, por eso decíamos, y Euskal Herria Bildu es lo que le ha puesto sobre la mesa, le damos el niño, pero yo creo que lo fundamental es que hablemos de futuro. No hay que poner más veces el niño para que se decida partirlo por la mitad. Efectivamente, hay una parte que se dice, en 2016 tuvimos presupuestos, pero no se impulsó el cambio, no se impulsó el cambio. Con la situación económica, no se impulsó el cambio. Las partidas están sin iniciar. Cuando ustedes también decían que caían de la prórroga presupuestaria proyectos tan importantes como Emakumeen Etxean o Café Antzokia, ¿por qué se caían? Porque no se empezaron, no se iniciaron lo más mínimo, por eso caían, por eso y no por ninguna otra cosa, porque si se hubieran iniciado en la prórroga presupuestaria estarían. El cambio no se ha iniciado. Euskal Herria Bildu ofrece una segunda oportunidad al cambio. Le ofrecimos una segunda oportunidad que iba más allá. Usted podría haber optado también, si hubiera retrasado este pleno de hoy, si lo hubiera retrasado, podría haber salido de aquí también con nuestros votos favorables, con un acuerdo de proyectos de legislatura. Le planteábamos superar este bucle por superación. Estoy repitiéndome, pero absolutamente dejarlo atrás. Dejar abrir otra vez un nuevo espacio, volver a... Ese no lo ha aceptado. Evidentemente, llegamos a aquí, se va a plantear una votación en la que, no nos engañemos, usted va a salir muy tocado, porque al final, entre el triple empate, el desempate suyo propio, para decir que se da la autoconfianza, no es la mejor de las situaciones posibles. Vamos a dejarlo ahí. Y le decimos... Hay un adagio que lo dice, si quiere ir rápido, vaya solo. Si quiere ir más lejos, vaya acompañado. Ha ido rápido. Esperemos que quiera ir lejos. Eskerrik asko, Larrion Anderea. Orain, Alderdi Popularraren txanda. Comeron Anderea, zurea da hitza. Pues con esta segunda ronda se vuelve a constatar aún más si cabe que este pacto de perdedores ha sido un fracaso y que la ciudad está pagando las consecuencias y que lo que nos espera va a ser aún peor, que ahora solamente acabamos de ver el preludio de lo que le espera a la ciudad. Y esto, señora Gonzalo, no nos alegra, ni mucho menos, nos apena,
Porque nosotros, por supuesto que no estamos en el cuanto peor, mejor, no. Pero lo que yo me pregunto es en qué están ustedes. ¿En qué están ustedes? Bloqueándose unos a otros. ¿En qué están ustedes? Enfrentándose unos a otros, sin ningún tipo de confianza. Todo el día a base de reproches. Desde luego, nada va a ir a mejor con la situación en la que están entrando. Porque realmente es que solo les une las mentiras y el taparse las vergüenzas. Empezaron con esa gran mentira de que tenían un gran proyecto para la ciudad. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El de la parálisis? Ese es el modelo que querían implementar. Continuaron con el presupuesto del 2016, que bien claro ha dejado el teniente alcalde, el señor López de Munain, que firmaron algo que sabían que era irrealizable. Y salieron públicamente a decir a los ciudadanos todo lo que se iba a hacer. Y no se hizo nada. Y hoy lo reconocen aquí. Los que firmaron ese acuerdo reconocen que no se ha hecho. Pero el señor López de Munain ya nos ha dejado claro que lo sabían de antes. Que lo sabían de antes. El planteamiento de la negociación, señora Gonzalo, fue el mismo que llevaron en la anterior ocasión, en el 2016. Este es mi documento y si se quiere entrar a debatir, pues vamos a ver qué otros ingresos vamos a conseguir. ¿Ficticios? ¿Para que no se lleven a cabo los proyectos? Desde luego, con el Partido Popular así no se cuenta. Con otros grupos sí que se contó. Me han puesto de manifiesto que no era una buena fórmula. Aquello de voy, presento mi documento, no lo muevo, no muevo nada, y vamos a ver si puedo rellenar con partidas ficticias. Es lo que nos proponían a nosotros. Evidentemente, claro que nosotros no estamos de acuerdo con su proyecto de presupuestos. Sí, y había muchas cosas en las que no estábamos de acuerdo. Dice, es que querían quitar el BRT. Claro, es que no estamos de acuerdo con el modelo de BRT que quieren traer. Llevamos pidiendo explicaciones técnicas meses, y son incapaces de darlas. Ah, decía el señor Hinojal que el Partido Popular tiene un modelo de ciudad diferente. Bueno, tenemos modelo de ciudad, que viendo lo que estamos viendo aquí, ya es bastante. Porque no sé cuál es su modelo de ciudad, señor Hinojal. El que hace una semana decía que era un presupuesto que daba la espalda al cambio que querían ustedes, al modelo de ciudad que querían ustedes, pero que hoy, sin moverse un ápice de ese documento al que usted presentó una enmienda a la totalidad, hoy sí vale. Y hoy sí que hay que darle el pase. Con la promesa de que, bueno, se puede cambiar algo en el futuro. Cambiar, no. ¿Ampliar en qué? En partidas ficticias, como lo que les pasó el año anterior. La primera vez puede pasar. La ilusión, las ganas, la segunda vez, ya es más difícil, ¿no? Pero sí, nuestro modelo es diferente, claro que es diferente. Nuestro modelo es defender en lo que creemos. Y el señor Urtaran, que en el primer discurso se le habían olvidado los papeles de empleo y de economía, también parece que se han olvidado en el presupuesto, porque se reduce un 6% el apoyo al empleo y a la promoción económica de la ciudad. Por eso no estamos de acuerdo. Y el modelo es totalmente diferente. Pero, señora Gonzalo, no se moleste en insistir, ni usted tampoco, señor Urtaran, en que nosotros no hemos querido negociar. Es que es evidente que ustedes no quisieron una foto con nosotros. Si lo decían en cada momento, su socio preferente era Bildu. Si ustedes querían el acuerdo con Bildu, ¿será legítimo o no? Es su decisión, decisión errónea, como tantas otras que hemos visto a lo largo de este año y medio. Pero la responsabilidad es suya. El no llegar a un acuerdo presupuestario, la responsabilidad es principalmente suya. Y el habernos traído hasta aquí, también. El habernos metido en la mayor crisis de la historia de esta ciudad, también. Porque este año y medio, bueno, antes preguntábamos a la gente, ¿qué conoce usted de lo que ha hecho Urtaran en la ciudad? Y la respuesta era que nada, pues ha hecho nada. Nada, porque no hay ni una sola obra en marcha, porque no hay ni un solo proyecto que esté funcionando en la calle. ¿Qué se ha hecho? Nada. Pero luego, yo creo que esto tiene un matiz. Lo que no se ha hecho es nada bueno, porque sí que se han conseguido un montón de cosas este año. Señor Urtaran, usted en este año y medio ha demostrado su incapacidad de gestión. No solamente cómo hemos tenido los jardines o cómo hemos visto la falta de limpieza o su capacidad para perder subvenciones. También ha perdido apoyos durante este año y medio.
desde bajas como la de su teniente alcalde hasta quienes le pusieron en la alcaldía que ahora ya no le apoyan. Ha perdido su palabra, señor Urtaran. ¿Recuerda su compromiso con el IAE? ¿Cómo lo cambió? Con sus socios también ha incumplido. Eso, ellos mismos lo han dicho. Y con los vitorianos, a quienes prometió proyectos que ahora quiere revender, pero que cuando tuvo el dinero para poder hacerlo no los llevó a cabo. Cuando él, usted, se comprometió a llevarlos a cabo, no lo hizo. También ha perdido su palabra con los vitorianos. Este año y medio también ha servido para demostrar que no escucha y también ha demostrado que se derrumba la primera de cambio. Porque, señor Urtaran, el llevarnos a una cuestión de confianza es tirar la toalla. El llevarnos a una cuestión de confianza es no saber medir las consecuencias. Es demostrar agotamiento y debilidad. Y es hacerlo a año y medio del inicio de la legislatura. Sí, tiene el dudoso placer de ser el primer alcalde de la historia de Vitoria que acude a la cuestión de confianza para aprobar unos presupuestos. Claro que es evidente la diferencia entre este primer año y medio y el del anterior gobierno. En este primer año y medio usted ha demostrado todo esto. ¿Qué ha hecho Urtaran? Nada, nada bueno. Desde luego ha demostrado otras muchas cosas negativas para la ciudad. Si lo comparamos con la gestión del señor Maroto, menuda diferencia. Todos los proyectos en marcha, todos los proyectos estratégicos de ciudad, todos los proyectos comprometidos y cumpliendo la palabra. Y le podrá molestar, porque la comparativa desde luego es abismal. La estación de autobuses, la avenida, el Europa, el centro cívico de Salburúa, inversiones en nuevos barrios, la plaza de Abastos. Y aquí lo único que hemos visto es incapacidad durante año y medio y subida de impuestos. Decía la señora Larrión esta mañana que se ha llevado a la ciudad al precipicio. Y lo comparto, porque lo que hoy estamos viendo aquí no es una crisis puntual, es que es la demostración del fracaso de este pacto de perdedores. E insisto, y nadie me ha respondido, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar dentro de medio año? ¿Ustedes van a ser capaces de sentarse y hablar en algún momento? ¿Ustedes van a ser capaces de dar una solución a los vitorianos? ¿Ustedes que nos metieron en este lío son capaces de gestionar esta ciudad? Desde luego que no. Desde luego que no. Con imposiciones, con enfrentamientos directos, incumpliendo la palabra. Larrión también decía esta mañana que ahora no se empieza de cero, sino que se empieza en negativo. ¿Y cómo califica eso usted, señor Urtaran? Pues de una crisis que se agrava, que se complica aún mucho más. Sí me gustaría saber una cuestión que ha salido hoy, porque con todo lo que están ustedes hablando estos días, están saliendo informaciones nuevas. Ahora se acaba de decir, por la señora Larrión, que claro que hubo condiciones para llegar a la alcaldía. Nos gustaría saberlas, porque nunca se han explicado, porque nunca se han contado. ¿Cuáles han sido esas condiciones que se pusieron encima de la mesa y que aceptaron ustedes y que negaron hasta el día de hoy? Yo creo que esa información interesa mucho a los vitorianos. E igual, esa información explica la situación en la que nos encontramos hoy y puede explicar todo lo que nos puede venir de aquí en adelante. Pero además, señor Urtaran, usted se atreve a decir a este grupo que reflexione. Nos aconseja que reflexionemos. Que reflexionemos usted y su compañero López de Munain, que dice que el Partido Popular se queda solo. Que el Partido Popular no es capaz de tener apoyos. Y lo dice el Partido Socialista de Vitoria y el Partido Nacionalista Vasco de Vitoria. Que se quedan solos y aislados. Y que no tienen el apoyo en la calle, que no tienen el apoyo de los vitorianos. Hoy usted, señor Urtaran, va a hacer como el monarca, el absolutista, el rey Sol, coger la corona y ponérsela a usted mismo, porque saca esta cuestión de confianza con su voto de calidad, que es la imagen de la extrema debilidad de su gobierno y la demostración clara de su falta de capacidad para gestionar esta ciudad. Coge la corona y se la pone para imponer un mal presupuesto, un presupuesto rechazado en la ciudadanía, rechazado por los tres grupos que hoy se abstienen y dejan que usted se ponga esa corona. Es un mal resultado para la ciudad. Insisto que nos preocupa mucho esta debilidad entre todos ustedes, esta debilidad del señor Urtaran. Nosotros, en vez de estar en este lío constante que están ustedes, que tienen
la agenda muy ocupada para poder mostrar su enfrentamiento públicamente e intentar ver cómo se resuelve lo que no quieren asumir, nosotros estamos donde hay que estar. Nosotros estamos con nuestra ruta social. Nosotros estamos en la calle, con los ciudadanos, con las pymes, con los comercios, la hostelería, con las asociaciones de todo tipo, con todo aquel que quiera hablar y que quiera plantear cuestiones interesantes para el ayuntamiento. Y no todo esto, no la batalla, no el lío en el que están ustedes metidos. Nosotros seguimos donde hay que estar, en la calle, con la ruta social y trayendo los debates que sí importan a los vitorianos. Y yo quiero lanzar un mensaje de confianza a los vitorianos, porque aquí sí que hay un grupo que está pensando en ellos y aquí sí que hay un grupo que quiere lo bueno para la ciudad. Ustedes tendrán que ver en qué situación están. Ustedes tendrán que ver si están más por el lío, por a ver quién manda más, por a ver quién marca más al de enfrente. Pero ustedes nos metieron en este problema. Tendrán que dar la solución. Nosotros estamos donde está la solución, en la calle, con los vitorianos y apoyando un buen futuro para Vitoria-Gasteiz. Gracias. Gracias a usted, señora Comerón. Para terminar el debate, no voy a hacer una réplica de los grupos, simplemente una última reflexión. Creo que es muy importante que todos tengamos muy presente que la principal herramienta que tienen los ayuntamientos es el presupuesto municipal y que sin presupuesto municipal difícilmente podemos dar respuesta a las demandas y a los intereses de la ciudadanía. Que es fundamental tener presupuestos y, en este caso, la prórroga presupuestaria es muy negativa para Vitoria-Gasteiz. Difícilmente se puede hacer compatible un discurso de estamos preocupados por la ciudad y votar en contra siempre que se está en la oposición. Difícilmente podemos decir que estamos por la ciudad y votar en contra de los presupuestos sin querer aportar ni siquiera una enmienda parcial. Por eso creo que es fundamental que Vitoria-Gasteiz no se pare. Que las ciudadanas y ciudadanos de esta ciudad no tienen que ser los paganos del rifirrafe político. Y que tenemos que superar estas situaciones que con demasiada frecuencia se dan en este pleno. Ese bloqueo político que no es nuevo, que viene siendo así desde hace muchos y muchos años en Vitoria. Hay que romper esa dinámica. Y hay que romper esa dinámica de la forma que se pueda. Y en este caso hay un instrumento que es legal, que permite hacerlo, y es la cuestión de confianza. En la cuestión de confianza lo que estamos planteando, este es nuestro proyecto. Si hay otro que tiene más apoyos y sale adelante, que trabaje. Y si no, por favor, permitan al actual gobierno que lleve a cabo los proyectos, no del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Socialista, sino de la ciudadanía. Y esto creo que es muy importante. La cuestión de confianza no se puede entender nunca como un órdago, como un pulso. Se puede entender única y exclusivamente como la única forma que en este momento podemos utilizar para superar el bloqueo político. Tenemos que mirar hacia adelante todos y todas, dejarnos de reproches, dejarnos de análisis del pasado, dejar de elevar el debate a otras instancias o a los partidos políticos y centrarnos en Vitoria-Gasteiz. La ciudadanía nos pide altura de miras. Nos pide responsabilidad, nos pide que dialoguemos, que consensuemos, que acordemos. Nos pide que pongamos en marcha los proyectos de ciudad que durante tantos y tantos años vienen reclamando. Y ese es el objetivo último de la cuestión de confianza. Que quede muy claro, la cuestión de confianza, al margen de si debilita más o menos al gobierno, eso es secundario. Lo importante es que quien sale fortalecida es la ciudad. Quien sale fortalecida es la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Y eso es lo que a mí me preocupa. Poco me preocupa mi imagen si con esto gana Vitoria-Gasteiz. Poco me preocupa mi imagen si con esto las y los ciudadanos tienen un presupuesto que permita dar respuesta a sus demandas y a sus intereses. Por lo tanto, tengamos muy presente esto. La cuestión de confianza es un instrumento que sirve para superar este bloqueo. Desgraciadamente, ha sido imposible durante la negociación presupuestaria alcanzar un acuerdo que otorgue mayorías para sacar adelante las cuentas. Fue posible con Irabas y con Podemos y fue imposible con el resto. Cada uno verá por qué. Cada uno verá qué es lo que subyace detrás de su posición. Pero, insisto, no es momento de mirar atrás. No es momento de reproches. No es momento de estar en el rifirrafe político constantemente. Hay que cambiar la dinámica. Y si para eso hay que apelar
a instrumentos como este, que supuestamente debilitan al Gobierno, yo los asumo. Y asumo toda la responsabilidad de este instrumento, como es la cuestión de confianza. Y estoy tranquilo, estoy sereno y estoy además seguro de que hemos hecho lo correcto, porque hoy vamos a poder tener presupuestos municipales. No porque haya, que lo hay también, un voto de calidad, sino simple y exclusivamente porque habrá iguales de votos que sí que no, porque no habrá más votos negativos que positivos. Desde luego que si no hay más votos negativos que positivos, efectivamente no es la situación que usted estaba definiendo. En todo caso, no me voy a ir a cuestiones menores. Vamos a lo importante. Lo importante es que Vitoria cuente con presupuestos. Lo importante es que la ciudadanía vea que aquí somos capaces de poner en marcha los proyectos y las iniciativas que requieren los y las vitorianas. Lo importante es que sigamos dialogando, que sigamos acordando, que sigamos sumando entre todos, a pesar de nuestras diferencias, por el bien de nuestra ciudad. Beraz, lehen komentatu dudan bezala, gaur, atzo bezala, eskua eskaintzen dizuet berriro akordioak lortzeko. Gasteizek merezi ditu akordioak, merezi du aurrera joatea. Eta hori bakarrik lortzen dugu denon artean egiten baldin badugu aurrera. Eta hori da, hain zuzen ere, nire proposamena. Beti egon da hor, aukera hitz egiteko, adosteko eta akordioak lortzeko. Eta oraindik indarrean dago proposamen hori. Eta indarrean egongo da legealdi osoan. Legealdi osoan. Zintzotasunez, proposamen zintzoa akordatzeko. Proposamen zintzoa adosteko politikak Gasteizen. Gasteizek merezi duelako. Gasteiztarrok merezi dugulako. Ez dugu merezi geldiarazi egotea. Merezi dugu aurrera joatea. Eta hori da hain zuzen ere lortzen duguna konfidantza galde honekin. Por lo tanto, insisto, mi disposición al diálogo y al acuerdo y a trabajar por Vitoria-Gasteiz, que no nos pagan para que estemos aquí debatiendo y discutiendo de forma estéril. Nos pagan para que acordemos y saquemos adelante proyectos que den respuesta a los problemas que tiene la ciudadanía. Eta horrekin batera, ya konfidantza galdea bozkatzera goaz, aldeko botoak. Ai, barkatu bai, idazkari nagusiak dauka hitza. Sí, comienzo a dar lectura por orden alfabético de los nombres y apellidos de los señores corporativos. Doña Jaione Aguirre López de Araya. Don Gustavo Antepara Benito. No. Doña Ane Aristi Alberdi. Abstentzioa. Don Anchón Belacortu Preciado. Abstención. Doña Estíbaliz Canto Llorente. Sí. Don Juan Cerezuela Mirón. Abstención. Doña Leticia Comerón Refojos. No. Doña Ana Díaz de Zugazúa Salazar. No. Doña Ainhoa Domaica Goñi. No. Don Óscar Fernández Martín. Abstención. Don Iñaki García Calvo. Es. Don Miguel Gárnica Azofra. No. Don Félix Antonio González San Vicente. Abstención. Doña Itziar Gonzalo de Zuazo. Bai. Don Jorge Hinojal Sotomayor. Abstención. Don Alfredo Iturricha Yaniz. No. Doña Blanca Lacunza Blázquez. No. Doña Miren Larrión Ruiz de Gauna. Abstención. Doña Irache Estíbaliz López de Averasturi Sáez de Vicuña. Abstención. Don Pello López de Munain López de Luzuriaga. Sí. Doña María Isabel Martínez Díaz de Zugazúa. Doña Nerea Melgosa Vega. Don Aitor Miguel Quintana. Abstención. Don Iñaki Prusilla Muñoz. Bai. Don Manuel Uriarte Azcárraga. Es. Don Gorka Urtaran Aguirre. Bai. Don Carlos Zapatero Verdonces. Bien, pues parece que se ha producido, como era previsible, un empate. Procederíamos a reiterar la votación. Doña Jaione Aguirre López de Araya. Bai. Don Gustavo Antepara Benito. No. Doña Ane Aristi Alberdi. Abstención. Don Anchón Belacortu Preciado. Abstención.
Doña Estíbaliz Canto Llorente. Sí. Don Juan Cerezuela Mirón. Abstención. Doña Leticia Comerón Refojos. No. Doña Ana Díaz de Zugazúa Salazar. No. Doña Ainhoa Domaica Goñi. No. Don Óscar Fernández Martín. Abstención. Don Iñaki García Calvo. Es. Don Miguel Garnica Azofra. No. Don Félix Antonio González San Vicente. Abstención. Doña Itziar Gonzalo de Zuazo. Bai. Don Jorge Hinojal Sotomayor. Abstención. Don Alfredo Iturricha Yáñez. No. Doña Blanca Lacunza Blázquez. No. Doña Miren Larrión Ruiz de Gauna. Abstención. Doña Irache Estíbaliz López de Averasturi Saez de Vicuña. Abstención. Don Pello López de Munaín López de Luzuriaga. Sí. Doña María Isabel Martínez Díaz de Zugazúa. Sí. Doña Nerea Melgosa Vega. Ay. Don Aitor Miguel Quintana. Abstención. Don Iñaki Prusilla Muñoz. Bai. Don Manuel Uriarte Azcárraga. Es. Don Gorka Urtaran Aguirre. Bai. Y don Carlos Zapatero Verdonces. Sí. Bien, pues se ha repetido el mismo resultado. Por lo tanto, en este momento el alcalde tiene la opción de ejercer el voto de calidad. Beraz, alkatearen kalitatezko botoarekin onartzen da konfidantza galdea eta horrekin batera onartzen dira 2017ko aurrekontuak. Bilera amaitzen da.